de la guitarra mía. Al despertar la mañana quiere cantar. Me gusta cómo entramos con esa musiquita de fondo. Así hay que entrar a un directo. Ya arrancó, ya arrancamos. Ya estamos al aire. Señoras y señores, sean bienvenidos a esto que es Palace Poker Live en su capítulo número 2. Estamos arrancando. Como siempre, un gusto el estar con todos ustedes. Servidor Daniel Romerowski. Por acá, Cancito o Can, como más les guste. También preparados para una noche más de póker, ¿no, Dani? Para una noche espectacular porque hay unos jugadores de rechupete y se me hace que hoy va a haber fichazos, Can. Probablemente, sí, probablemente. La verdad que el día martes tuvimos un montón de acción por todos lados. Algunos folds ahí, medios cósmicos, medios... que bueno, revisándolo un poquito, probablemente quienes hayan visto la transmisión saben de lo que estoy hablando. Pero como vos decías, hoy van a volar fichazos y es más, recién veíamos por ahí atrás que los jugadores ya andaban muy preparados para empezar. Sí, 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 ya veíamos algunas caras conocidas por ahí. Teníamos Alex Ortega, al buen Chino también por ahí lo vimos que ya estaba listo para entrar a los fichazos. En un ratito más les estaremos diciendo pues prácticamente quiénes son los jugadores que estarán hoy aquí con nosotros, mientras parece ser que ya los vemos de fondo analizando. Aquí si la producción nos pudiera ayudar, justo miren ahí. Ahí vemos este coreano que también ha estado en algunas mesas. El martes estuvo, de hecho, rifando. Rafael. Sí, 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 estuvo. Ahí vemos también a Checo Medrano, al buen Chino, Alex Ortega, Miguel en la conducción de los dealers en esta noche. Y bueno, pues vámonos de lleno. Ahorita estamos en una mano ahí donde parece ser que Alex hace un raise. Déjame ver si no. No, Checo Medrano. Checo es el que abre la mano, ahí con un 17 de tréboles. Uy, uy, uy. Uf, ¿cómo empezamos? Huele. Empezamos con todo, menos con miedo, porque mira nada más, Aska para Chino justamente, para Carlos García alias Chino, este jugador de Sudadera Guinda que se llama Javier, él es un jugador que ya ha estado jugando con anterioridad en las mesas de cash de Casino Palace. Ahora se integra pues prácticamente con nosotros a la noche de Palace Poker Live. Exactamente. Y tenemos también el paño nuevo. No sé si lo habías visto. ¡Wow! Ya, todo listo. Chulada. Porque se viene el Mystery Bounty. El Mystery Millions, perdón, amigos, con justamente Mystery Bounty, High Roller. Vamos a tener muchísimo. Se abre el primer flop de la noche. Rey J de diamantes. Y por ahí un humilde, 3 de picas. Un trececillo que da bastante acción. Con una esquina, un gutshot para Alex Ortega, pegando top kicker con top par para Chino. Buscando Alex Ortega ese 10. Pero mira la agresividad, ¿no? De Alex Ortega, que no deja de betear cuando hay un call por parte de él. Se repite el 3. Uy, uy, uy. Un 3 donde Charlie hace check. Y esto lo puedo usar a su favor. Alex Ortega, vamos a ver qué decide hacer, si sigue disparando a lo loco. Pero claro, vos lo decías, está buscando el 10, ahí podemos ver los outs arriba. Cualquier 10 le puede servir. Veamos una corrida. ¿Cuánto lo piensa, no? Sí, recuerden que Alex Ortega es un jugador, bueno, miren, decide hacer check. Un jugador agresivo que no pierde tanto. Y bueno, llega un 2 que prácticamente no cambia nada. Un 2 blanco. Y donde yo creo que el movimiento que hace Alex Ortega es el adecuado, ¿no? Es muy temprano como para empezar a regalar fichas, así que brindémosle un aplauso para él. Exactamente. Démosle un aplauso porque creo que ese fold es bueno. La primera mano que se va para el buen Javier. Y acá Carlitos García. Y por acá repasamos un poco el chip account para saber más o menos con cuánto stack entra cada uno. Vi que alguien entró con 30 mil pesos, si no me equivoco. Javier justamente es el que va punteando esta lista y bueno, pues ahí lo tenemos listo cuando ya vamos a empezar con la segunda mano de esta noche, de este capítulo 2. Y como pueden darse cuenta, pues ya estamos a nada del Mr. Millions. Recuerden que es del 30 de octubre al 5 de noviembre. Exactamente. Muchos eventos, mucho dinero a repartir. Ahí lo vemos de fondo justamente, el Mystery Bounty. Sí. 1,5 millones garantizado. Ay, ay, ay. High Roller, 1,000,000 garantizado. El Calaverita, 200,000 garantizados. Y el Second Chance también con 300,000 garantizados. Toda esta información, ya saben, en las redes sociales, por supuesto, del Palace Poker Room.
y también en la página de internet y los satélites. Importante recordarle a la gente en la aplicación de Pokers Bros. Todos los días, si no mal recuerdo, tenemos satélites. ¿Te jugaste alguno? Todos los días, en línea, se están jugando diarios. Todavía no, pero ayer estuve acompañando a una amiga que casi se gana el boleto. Yo quedé cuarto. Sí, cuarto la persona de tu derecha me gustió. Ahí lo tenemos. Me gusta que se lo ganó. Que entre el equipo, hasta entre el equipo se den con tubo. Mientras ahí vemos a Jesús Leal con ese par de seises. Y la cuina, mira, la cuina para Alex Ortega, aunque es una cuina un tanto débil. Evidentemente, pues se jugó, me imagino, por la suite. Esas manitas que de pronto te metes a jugar que son cotorras. Y dices, vamos a experimentar. Decide salir disparando una vez más el buen Alex Ortega. Fue el buen Jesús Leal. Es que como justo lo vi... Le reició. Mover la mano, claro. Llegó el raise por parte de Alex Ortega. Y ahora vamos a ver si esos seises aguantan. Jesús Leal, he tenido poco la oportunidad de jugar con él, pero la verdad es que es un jugador también que no se deja, Va a andar ahí buscando todo el tiempo hacer valer sus seises. Entonces, esta mano va a estar dura. Dura, dura, dura. Porque mira, ahí lo vemos haciendo un movimiento de check. Hijo, ¿qué pasará por ahí? Vamos a ver. Vamos a compartir un poquito de lo que está pasando. Yo quiero creer que Alex, sí, se va a animar, por supuesto. Sale con, ¿cuánto fueron? Con 1,500 pesitos mexicanos. Ok. Él sabe que de alguna manera su cuina está siendo dura. Entonces, mientras vemos allá a Jesús Leal ya revisando sus cartas para hacer un fold. Conservadores esta noche, me está gustando, pero está viendo manos de valor. Mira, ahí el pozo ya lo vemos casi de 5,000 pesos. Sí, bastante, bastante bien, bastante interesante. Arrancamos esta noche de póker aquí directamente desde el Casino Palace. Repasando un poquito más lo que decíamos, ¿no? Casi 30,000 pesos para Javier, el stack más grande de la mesa. Y bien, por ahí quienes entraron con 10,000 pesos, Mario, Jesús Leal y también el buen Alex Ortega. Prácticamente los está doblando a todos, más bien triplicando a todos. De hecho. Y que lo que platicábamos el otro día, ¿no, Can? Es un poquito el darle confianza, el darle valor, el que tengas ahí tus fichas. Siempre se juega de alguna manera diferente, ¿no? Siempre se juega un poquito más... Más sueltito, dijera mi abuelita. Un saludo para ella, por cierto, que espero que me esté viendo, aunque no le entiende la tecnología. Así pasa. Luego un saludo, por supuesto, a toda la gente que nos esté viendo o escuchando. No sé por dónde estamos saliendo. Ahí le pregunto a la gente de producción si por YouTube, Facebook, Twitch, por todos lados. Facebook y YouTube. Exactamente. Así que un saludito a toda la gente de Facebook, un saludo a la gente de YouTube. Y, como ya les dijimos, revisen las redes sociales del Palace para... están informados de todos los torneos que se van a venir porque van a ser muchos. Hoy justamente, bueno, como ustedes saben, prácticamente Casino Palace tiene todos los días torneos. Sí. Más allá de los eventos que se vienen del 30 de octubre al 5 de noviembre. Y bueno, si no mal recuerdo, hoy creo que son 40 garantizados. Entonces, sí, de hecho se está jugando justamente ahí por detrás de los jugadores que tenemos en la mesa televisada. Y como bien decía el buen Dani... También es para cualquier bolsillo. Hay satélites desde 150 pesos. Así que para quien lo esté dudando, tal vez un poquito ahí, si sí o si no, no se preocupen que no hay que entrar con 30,000 pesos a esta mesa directamente, obvio. No, pueden ser desde 10,000 pesitos, como la mayoría, como los mortales, como nosotros. Y bueno, mira, ahí vemos una mano interesante entre Checo Medrano y Javier, que le hace un raise después de ese call de 600 pesos que hace... Checo, lo que no entiendo es a quién le hizo call. Creo que ahorita va a salir el agresor. Alex Ortega ahí con su raise 6. El raise por parte de Javier es de 3,000 pesos con ese as rey enough. Ese par inglés, como se le llama malamente. Mientras Alex Ortega, pues evidentemente sí, nada que hacer ahí. Sí, no había mucho para arriesgar con ese raise 6. Y mira, Checo parece que se va a animar con sus patitos, ¿eh? Parece que Checo no suelta los patos, dice yo sé que voy arriba, este señor me anda blofeando, así que vamos a ver qué pasa en el board. Porque la historia, señores, se escribe en el board. Uf, mira. Tenemos nada más. Ahora sí, el flop que llega, 2 5s, uno de picas, uno de tréboles y también se asoma un 6.
por ahí. Vamos a ver qué decide hacer tanto Sergio como el buen Javier. ¿Qué? Me parece que sí. Javier, ¿quién sale apostando bastante duro? 4.200 pesos. ¿De qué te vas a disfrazar, doctor? Ay, ay, ay. Y bueno, mientras Checo Medrano piensa, les vamos compartiendo ahí un poquito de cuál es la alineación de este día. Hoy tenemos en la posición número 1 a Mario Díaz. En la posición número 2 al buen Jesús Leal. En la posición número 3 a Gustavo Méndez. Posición número 4 para el buen Rafael. En la posición número 5, Checo Medrano. Posición número 6, Javier Lara. En la posición número 7, Alex Ortega. Y el número más importante, en la número 8, Carlos García. Y en este momento, hablando de Checo, acaba de hacer all-in en ese flop tras el rey de los, tras el rey de los 4.000 y piquito de Javier. ¡Wow! ¡Qué agresiva está esta mesa! Está de agasajo. La verdad es que eso es lo que esperamos. Uy, uy, uy. Por favor, esto se merece un poquito de... Me equivoqué de aplausos. Me estoy familiarizando con esta consola. Así que vamos a ver cuál es la decisión de Javier. Dice, ya sé que voy abajo. Es más, podemos escuchar, creo, ahí. Sí, a ver. Un poquito. Verde. Más arriba, ¿eh? Pero es que ya... Se sale un 9 y un jack, prácticamente para que Checo Medrano pues esté doblando su caja gracias a ese rey que no pasó nada. Justamente escuchábamos a Javier decirle suerte, vas arriba. Sí. Pero wow, qué aventurero con ese par. La verdad que sí. La verdad que le salió fenomenal. Y del otro lado también, igual, creo, ¿no? Teniendo doblado el 5, sí. Ahí en el flop. Qué valentía, qué confianza en ese as rey. Definitivamente. Y eso, mira, catapulta a Checo justamente a la primera posición en el Chip Account. Y dejando a Javier en la segunda, el segundo puesto. Qué bárbaro. Bueno, en menos de las primeras 10 manos, ya alguien ha perdido una caja. Sí, está cañón. La verdad es que esos no son de bebé. Interprete nuestro silencio, señoras y señores. Exactamente. Se va a repartir una mano más, amigos y amigas. A ver qué es lo que vuela por ahí, qué es lo que nos traen esta noche las cartas. Interesante cómo arrancamos. 5 manos. Recién está en la mano número 5 y ya tuvimos el primer all-in. Vamos a ver qué pasa por acá. Porque Javier desde UTG decide abrir a, si no me equivoco, sí, 300 pesos con ese As-10 off. Y que sabes qué es lo rico de esta noche, que está cayendo mucho juego a la mayoría de los jugadores, ¿no? Veíamos hace rato justamente a Jesús Lec, a quien tenemos en pantalla, lo veíamos ahí con un par de seises. Mario, que también es un jugador regular de aquí de los paños de Casino Palas. Que también está metiéndose ahí, el buen Rafita, que es un chino que no recuerdo su nombre, pero bueno, si les explicara por qué le dicen Rafael, es una anécdota un tanto cómica. A ver, no sé, ¿se puede contar al aire o mejor tras bambalinas? Sí, ¿recuerdan a Rafa de los Simpson? No. Qué maldad. No, con todo mi respeto y cariño para él. Y bueno, ahí estamos viendo que hay un As Jack con 5. Exactamente. Un gut shot al 10. Justamente que sería una mano interesante que cayera el 10 en el turn, porque a Jesús le daría corrida y a Javier le daría dobles. Dobles, exactamente. Por ahora ambos compartiendo ahí un parcito. Obviamente que mejor que tener ese As. Pero... Se quedan en heads up con 700 pesos. Vamos a ver qué pasa. 2.700. ¡Uy! Si era Forsyth, pero fue 9. Pegó en el palo, dirían por ahí. Me equivoqué, una disculpa, perdón, no le da gachot, sino le da el segundo par. Y el 10 le daría, pues evidentemente, el gana Javier. Creí que traía Rey Queen y por eso iba buscando el 10. Rey J suited para el buen Jesús Leal. ¿Qué será? ¿Quién tiene que pensar ahora? No hay mucho que pensar, decide mandar las cartas al medio. Y este bote se va a ir para el buen Javier. Que recordemos que está en su segunda caja. Sí, y a pesar de que él fue el que se sentó con más stack, se sentó más deep, ahí lo vemos prácticamente, ya está en la segunda posición. Muy
un poquito de cerca detrás de Checo Medrano después de ganarle esa caja. Y en tercer posición vemos ahí a Charlie Chino García. Este Charlie Chino García, la verdad es que es un jugador también muy explosivo, ¿eh? Puede dar muchísima acción. Es un jugador que sabe lo que hace y que en cualquier momento, pum, vale, se nos va a destapar. Esperemos que eso suceda. Siguen repartiendo la llamada número 7, si no me equivoco, de esta noche de póker. Nosotros a la espera de ver qué es lo que empiezan a recibir. Bueno, ¿cómo estamos en día de hoy? Llegan cartas para todo el mundo. Sergio desde la ciega pequeña, Rey Queen off. Y veremos si... Queen a 10. Si alguien sale a defender, ¿no? Conservador, Jesús se tira. Y bueno, parece que Rafa... Estamos teniendo... Ah, no, ya. Bueno, iba a decir que estábamos teniendo un tanto de problemas con las cartas de Rafa, pero no, sí ya las pudimos ver. 19 off para el buen Rafa. Esperando. Fíjate que estos combos son uno de los combos que me gusta también jugar. Ajá. Se me hace como de las cartas medias la que más puede ligar entre ese y J10. Que, dicho sea de paso, bueno, J10 no lo juego tanto porque es la mano de mi madre. Ok. Y aunque estadísticamente es la que más corre, la verdad es que no la juego tanto. Hablando, bueno, justamente, ¿no? De corridas, mirá lo que es eso, 5, 6, 7. Buscando Rafa el Gachota, ya un 8. Exactamente. Y, no, y bueno. No, bueno, salió al revés. En reversa, mami, vamos. 10 sí. Outs para el buen Rafael, cualquier 9, cualquier 8, cualquier 3. Le sirve por ahí. Y sale la impeinable. A ver, ahora. Para terminar, Checo ganando con Rey High. Este buen Rafa, la verdad es que también es un jugador que no se queda con las ganas y que da mucha acción. Esperemos que esta noche sea así. Sí, el otro día, igual te digo, el martes, creo que fue en la última mano. Se comió un blofazo por parte de Alex Ortega. Durísimo. Sí, durísimo para cerrar la transmisión. Estuvo muy, pero muy bueno. Así que el otro día sí se cerró con broche de oro la última mano. Así que estuvo muy, pero muy bueno. Estuvo entretenido, digámoslo de alguna manera. Exactamente. Vamos a ver ahí mientras repartimos. Repartimos como si estuviéramos ahí, ¿no? La verdad es que sentimos la pasión del póker y... Mira, y sigue llegando juego. Eso es lo interesante de una noche, lo que pone a pensar, ¿no? Esas suites a veces a mí me gusta jugarlas porque aunque son unas manos un tanto débiles, por ejemplo, un J4 de tréboles, pues es interesante jugarlo en el sentido de que son cartitas que de pronto pueden hacer una travesura, ¿no? Sí, tal vez justo, ¿no? Para jugarlo más tranquilo si llegas a conectar algo potente y ver quién se anima a empezar a subir esas apuestas. Tenemos triple call, cuádruple call después del race que llegaba para Carlos García. Y vamos a tener multiway de 5 jugadores. No podemos ver ahí las cartas de Rafa todavía. Nuestro jugador incógnito, nuestro jugador sorpresa. Vamos a tener que jugar con él. Sí. Bueno, quíntuple check. A ver. ¿Y ahora? ¿De qué nos disfrazamos? Ahora todos salen veteando. Mira, ya se la adelantaron por ahí. Este Alex no le queda más que hacer call y sacarle valor a ese as. Obviamente saben que con el as, pues ahí va volando un poco. Rafa se tira, no supimos cuáles eran sus cartas. Pero no eran buenas, al parecer. A ver si nos pudieran ayudar ahí un poquito con Rafa para que ponga... Mira, llega el rey en el... Ok. En el river. Rey que tampoco termina beneficiando al 100% a ninguna de las manos de los jugadores. Se lo está llevando hasta el momento el buen Javier. Vamos a ver qué decide hacer. Creo que estamos en heads up ya. Sí, decide foldear a Alex Ortega. No había mucho más que hacer. Y esos 2.000 pesitos se van a ir una vez más para Javier, que, bueno, retoma y responde también. No le gustó perder esos... Fueron más o menos 10.000, ¿verdad? Casi 10.000 pesitos, sí. Está recuperándose de un golpe anémico y pues ahí va. Pian pianito, ¿no?
Qué importante, ¿no? Seguir con confianza, seguir, claro. Por supuesto, confiando en tu juego y en qué es lo que puedes hacer, más allá del resultado y la pérdida que acaba de pasar recién hace unas manitos, nada más. Creo que ese es el factor fundamental, confiar en tu juego. Lo acabas de decir, no pudiste decirlo mejor, Khan. La verdad es que el punto de que tú confíes en tu juego es oro molido. ¿No? Digo, por algo también se sentó con 30 mil pesos, por supuesto. Quiero creer que la confianza tiene que estar, si no sería una locura. Sí, definitivamente. Mira, Carlos jugando esa mano. El buen chino jugando esa mano. No, qué delicia. Y bueno, parece que va a haber acción. Sí, mucho suited por ahí. Queen a 10 ahí de diamante, 6-4, subiendo un poquitín, haciendo call nada más a las lines. Javier con ese Mississippi, que decide un J3 en Mississippi, que dice, si yo vamos. Te contara esa mano. Uf, mira, un poquito de todo para todos. Dobles para Javier Leal, el 3 nada más, digo, para Jesús Leal, y se van al check. Check, check. Hay unas que le complica. Ah, esa es la carta que no querés ver. Esa es la carta que no querés ver. Pero vamos a ver qué decide hacer Jesús. Ahora que decide salir veteando. Vete a 300 pesitos como buscándole sacar valor. Decisión acertada por parte de Chino. Varios outs del otro lado para el buen Javier. Imagínate todos los tréboles. Y sí. Va al gachot de la flor imperial, buscando el rey de tréboles para hacer Royal Flush. Y le llega el rey para la corrida, señoras y señores. Llegó nomás. Eso pasa cuando tú consientes las manos, creo yo. O sea, al final del día se le complicó en el turn. O sea, tienes dobles. No es que quieras espantar a todos, pero sí tienes que andar investigando dónde estás parado, creo yo. Porque, ¿qué pasa? En el turn ya se te complicó y en el river se te terminó de podrir la mano. Sí. ¿Por qué? Por consentirla, mandando 300, mandando 200. Yo creo que en el turn ya tienes que buscar algo más. Traía un balazo Javier, la verdad es que iba ahí a color nuez, buscando otro trébol, iba a la corrida con ese encaje, iba buscando dobles que no le benefician, pero pues obviamente otro tres también le podía haber ayudado, ¿no? Por ahí Edgar Ángeles, que nos saluda desde el chat de YouTube, un saludito por ahí, mucha suerte, dice, muchísimas gracias. Les recordamos que tenemos un delay de 10 minutos, obviamente, así que todos estos mensajitos van a llegar un poco tarde, pero no se preocupen. Que a todos vamos a saludar. Exactamente. Y claro, básicamente lo hacemos obviamente porque no puede haber, no se puede estar jugando o no podemos estar transmitiendo en vivo, sino pues se malinterpretarían muchas cosas y obviamente se prestaría a muchas cosas a la duda, ¿no? Exactamente. Que no son, digámoslo de entrada, leales. Exacto. Rafa esta noche se me hace que va a ser nuestro jugador misterioso. Así funciona. No podemos ver sus cartas, creo que el sensor no nos está ayudando tanto. Pero lo bueno es que justo, ¿no? También podemos jugar ahí un poco en tratar de ver qué es lo que puede llegar a tener y hasta dónde puede llegar a estirar en manos donde tal vez quede heads up. Vamos a poner que él es nuestro jugador imaginativo. Exacto. Es nuestro player. Es nuestro player, ¿no? Imagínate. Sí, sí, sí. Nuestro caballo, como le llamamos vulgarmente acá en México. As 2 y una cuina son lo que se asoman en el flop. Tenemos dos picas y un corazón. A ver qué pasa por acá. ¿Qué tanto tú puedes creer en la latida de las cartas? Por ejemplo, para ver jugar a Alex Ortega con ese 4-3 y estar buscando ya la corrida, ¿no? Buscando un 5. Y mientras vemos que el bet viene por parte de Rafa. Nuestro jugador misterioso. Nuestro mystery player. Bueno, mirá, ahí empieza el ejercicio, ¿no? Ahora, ¿qué podrá tener el buen Rafa? Justamente. No lo vamos a saber. Terminan foldeando ambos jugadores. Y Rafael se lleva un bote más, ya llegando a los 2.500 pesos en su banca. Así que, bueno, también otros de los que se mantienen por ahí por el medio de la tabla recién. Vamos arrancando, por supuesto. Muchas gracias a todos ustedes que están del otro lado. Ya saben, nos encontramos en el Casino Palace. Específicamente en el tercer piso. Palace Poker Room. Niveles para todo el mundo, torneos para todo el mundo, así que los estaremos esperando. Rafa, que ahora sí nos muestra su mano, pero decide foldear ese Queen A2 suited. Nada que hacer por ahí. Nuestro jugador estrella, así que
No dejen de conectarse, por favor. No dejen de seguirnos a través de las redes sociales. Ya lo saben, Palace Poker Room a través de Facebook, Palace Poker Room a través de YouTube. Ahí estamos con todo gusto transmitiendo para todos ustedes, muchachos. Un saludo a todos los que se están conectando. Gracias por seguirnos y bueno, vamos a estar aquí un rato platicando estas manitas. A ver, ¿qué viene? En el flop tenemos una vez más dos picas, un 18. Se asoma también un joto de corazón por ahí. Que termina conectando el buen Jesús. Mira nada más, ¿qué mano trae Javier? Sí. Trae encaje, digo, trae open-ended y va flush draw. O sea, trae nada más y nada menos un mar de outs el señor. Un 18 mar de outs para el buen Jesús. Llámame loco, pero creo que sí, son para Jesús. Esa es la baraja que él tiene para poder ganar esa mano. Exactamente. Que hasta el momento va arriba con ese joto, evidentemente. Sí, increíble que el porcentaje está igualado en 50-50. Porque prácticamente la mitad de la baraja la tiene a favor Jesús, digo Javier. A ver, va a salir veteando el buen Javier. Y él sabe eso y utiliza a su favor justamente esa información, creo yo. Son 2.200 pesos los que decide empujar al medio del paño. Ahora del otro lado, por supuesto, Jesús con la dura tarea de pensar si lo vale, ¿no? Yo no pensaría mucho definitivamente desde el punto de vista que no conozco mucho a mi oponente. Y número dos, que tengo un joto demasiado débil. ¿No crees tú? Y sí, aparte ni siquiera el kicker acompaña. Eso es problemón para el buen Jesús, pero... Claro, nosotros desde acá es muy fácil, la vista privilegiada, conocemos las manos de ambos jugadores. Pero... Ahora sí que ya estar lidiando. Ay, ay, ay. Ay, le termina diciendo Lin. Uy, 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 uy. Evidentemente, uy, uy, yo creo desde mi óptica que Javier tendría que pagar por la cantidad, claro. Tiene que, ya había metido lo suficiente, vamos a ver. ¿Qué es lo que se asoma en el river? Aquí en este momento vamos a poner un poco... Ah, esta no era el efecto. No era. Estamos esperando la carta, así que mientras pasa... A ver, a ver. ¿Qué es lo que pasa por acá? No, bueno. Luciendo ombligo y toda sí, la onda, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Bien. Sacando la ombliguera. Bien sexy, mi amigo Jesús Leal. Muy tranquilo ahí. Un aplauso, por favor, para Jesús. A ver, ¿qué es lo que viene por ahí? Corazón, ¿están diamante. Acordando? Vamos a escuchar el sonido ambiente. O sea, roja, cuida el acepto. La corrieron ahí siete. Un par de veces. Ya. Yeah. No. A ver, corren una tercera, a ver si pegaba algo. Creo que fueron tres veces las que la terminan corriendo por ahí. Y bueno, mano para Jesús Leal, que al final termina llevándose ese bote con un joto un tanto débil. No sé, creyó en su carta, creyó que el joto era bueno y... Si yo te contaba, es que el joto 3 es una cosa que yo no termino de entender. El otro día vine a jugar uno de los satélites. Sí, sí, sí. Y estábamos justo, ¿no?, en la mesa, ahí tranquilo. De repente se forma un bote monstruoso de cuatro personas. Cae el primero Lin, el jugador de mi derecha. Haz 10 para él. Yo tenía escuina. Me meto. El de al lado mío también paga. Wow. Resulta que tenía cuinas. Y el muchacho de la ciega grande también se mete. Pero se mete con J3. Y escuchas el... Sí, hasta que pega la J y se lleva los cuatro stacks enteros. Wow. Con J3. Los marruñó las cuinas, el as cuina y también el as 10. Ahí te das cuenta que, como tú lo dijiste un día, ¿no? Los dioses del póker tienen a sus favoritos. 100%, 100% de acuerdo. No es normal. No, no, para nada. Yo cuando él enseña el J3, yo no lo podía creer, te juro. Son de esas manos que no te las hacen a ti. Bueno, en este caso sí pasó. Sí. Pero aunque no te las hagan a ti, no las terminas de digerir jamás. No, no, imposible. Creo yo. Haces para Checo Medrano. Ok. Vamos a ver los primeros
American Airlines que peinamos esta noche. Parece ser que hay un open race. Javier ahí creo que no tiene nada que pensar con ese 8-2 en off. Un poquito fuera de posición. Pero dice que él es valiente y que le va a entrar al toro. Ya está pensando en iniciar la mano. Ay, no, Javier, querido. ¿Sabes algo? Me gusta el estilo de Javier. Suelto, confiado, esperando buscar ahí hacer una travesura. Haciendo cola, 400 pesos de la Open Race. Qué bien que le puede salir esto a Sergio si empiezan a meterse todos. Y que le sonría también el board, porque sí, luego no obvio. Le sonríe y sí. Ahí es cuando tenemos los problemas, ¿no? Ahí vemos al buen Alex. Ahí vemos al buen Alex que parece ser que también se mete a la pelea. Déjame ver si esto es cierto o estoy mintiendo. ¡Púmbale! Mientras vemos el spot que me imagino que Checo jamás hubiera querido ver. No, si bien sigue por delante, por supuesto, ahí. Claro. La chance de esa corrida directa en flop. El otro día vimos un color a la J conectado en flop. Sí, no. Fue una locura. ¡Pum! Mira, de lo que hablabas. No, no. Hablando de Roma, una pica más, se asoma y mirá che. Javier, ¡mirá Javier! ¡No! ¡Mirá lo que esto? Hace! ¿Qué le pasa? ¿Qué es esto, señoras y señores? ¿Qué está pasando? No, soy yo jugando ¿qué es ases. Esto? Soy yo jugando ases. ¡No puede ser! A ver, ¿qué va a hacer ahora? ¡Wow! Sergio sale veteando 2.200 pesos. ¡Y le va a hacer call y los ganó! ¡No puedo creerlo! Cuando le muestre el 8-2. ¡Mira esos ases! ¡Mira esos ases! ¿Cómo se quedaron? Prácticamente. ¡No puedo creerlo! ¡Wow! Lo que decíamos. Me quedé aquí trabado hasta con los efectos de sonido. La verdad es que... Ay, ese era. Este era el 9 el River. Ahora lo comprendo. Aquí la producción se quedó así conmigo. Así de, sí, ¿no? ¿Qué le pasa a este brother? ¡Qué locura! Wow. ¡Por favor! ¡Impresionante! Los primeros ases de la noche, ¿y qué creen? Son perdedores. Venían condicionados sí con soy. Un 8-2. Sí soy. Si sí, algo... Sí me ha pasado. Que en algún momento de la historia me dejó claro... un juego de medias lunas que se llama Ultimate Poker es que ninguna carta es mala. Sí, justo. Y que todas juegan. Digo, teniendo también J, Queen, Rey. Un spot difícil, flop, ¿no? Y después claro. También ya cuatro picas. Entiendo, son ases, por supuesto. Sí, pero ya tienes también ya que perdieron ver. Mucha value. Pero tú nunca te imaginas, porque aparte te sale veteando y nunca te imaginas que va a tener ahí, obviamente, sí, no, un... Obvio, obvio que no, pero digo, las probabilidades, por supuesto, de que también perdiese la mano. Sí, claro. Tanto en el flop, después en el turn, y ni hablar en el river, se incrementaron muchísimo. Sí, hay que entender, como bien dice el buen Khan, que pues haces no dejan de ser un par, ¿no? Exactamente. ¡Qué locura! ¿Cómo arrancó la noche, Dani, querido? No. Ya tuvimos varios all-in, ya tuvimos también un color conectado ahí en el river. Ya nos craquearon ahí un Queen a 10 también con una corrida perfect. ¡Qué locura! Con un J7. Y bueno, vuelvo a lo mismo. Me está gustando el estilo de Javier porque es un estilo... ahí como relajado, como yo vengo a divertirme, vengo a pasarla bien... No me meto con 9-5, pero sí me meto con 8-2. No pasa nada, ¿no? Entonces, wow. La verdad es que ha habido de todo un poco. Entonces, bueno, vamos a escuchar aquí un poquito más a los players de fondo. 7-2, Miguel. Miguel. Ahí para que los escuchen un poquito. Mientras estamos viendo que hay un Mississippi de 200. Miguel. No. Están llegando a un acuerdo, parece ser. Creo que. Ok. A ver qué pasa por acá. Por ahí estamos a la espera. Parece ser que
Alex, ¿sabes qué es lo mejor de San Marcos? No que me pagues al River, porque digo, te la compro que me pagues al River con los dos, sino que pagas al Toluca, cabrón. Justamente yeah, estamos escuchando ahí, Checo. Claro, dice, ahí estamos escuchando. ¿Qué me pagas el turn? Le dice. Sí, pero como bien le comenta Javier, creo que él pasó y salió veteando Javier. Saludos a don Javier Lara desde Puente de Ixtla, Morelos, nos dice el buen Anuar. Un saludito también por ahí. Estoy viendo que Jesús Leal está haciendo race con 7-2. ¿Tenemos esta dinámica activa ahorita? Sí. En la siguiente mano vamos a tener esa dinámica activa. Ok, con ¿cuál razón sería? Que gane, que tenga que ganar la mano con 7-2. El que gane la mano, los demás jugadores le dan, no sé, 500 pesos. 500 pesos le van a estar dando a quien gane la mano con 7-2. Y ya es a partir de esta mano. Ok, ok. Entonces hay mucho en juego, amigos. 7-2 contra Quina Rey of. Ese race por parte de Jesús Leal, y ahí vemos a Chino pensando. Y si yo creo que se vienen uno atrás de otro con sí. Ese 7-2, No, no. Te digo esta mesa. Y ya ganó. Y ahí está. Y ya ganó, entonces ahí se va a llevar la dinámica. Lo hizo completamente este señor. El primero de la noche y lo logró. Muy bien por parte del buen Jesús. El bet fue excelente. Termina espantando a todos los jugadores de la mesa. Y eso también da un poquito más de acción, sí. Yo diría, ¿no? De alguna manera, como que pone a todos ahí en la sobre la mira, ¿no? Exacto, sí, porque justo no sabes si te lo están haciendo a propósito para tratar de robarse el bote, claro. Ahora o si realmente hay una mano que valía esos 1,200 pesos. Imagínate en las siguientes manos, ahora qué va a suceder, que ya alguien que abra largo, pues evidentemente van a pensar que tiene 7-2, y entonces 7-2. ¿Qué todos traes? Van a querer meterse, ¿no? Sí, todos sí, van sí a querer meterse ahí. Igual más que al 7-2 le tendría miedo al 8-2, ¿eh? La locura que hizo el 8-2 hace un ratito. Ese 8-2 sí se escuchaba así como de sí, que llegue el 2. Sí, sí, en sí, el sí River fue increíble. No lo puedo creer. Vamos repartiendo una manito más. Ya creo que pasamos las 10 manos de la mesa. Sí, ya nos encontramos en la mano número 14. Les recordamos que las ciegas, 100-100 por supuesto. Así que vamos a ver qué le anda llegando a los jugadores. Mario por ahora no ha tenido mucha acción, ¿eh? No, tampoco Rafa ha estado muy tranquilo. Creo que se han decidido de los jugadores más conservadores. Mira, le sigue llegando cartas a Checo. Esperemos que esta vez sea. Mira, hay un 10-2 también haciendo travesuras, a un call de 200. Open race por parte de Checo. ¿Con 10-2 también es la temática o...? Mira, parece ser que hoy es pegarle la piñata, ¿eh? Es pegarle la piñata y a ver hasta dónde da dobles para Javier. Ok. Con ese 8-6 off. Qué locura, Javier, mamita. Se nos fue un poquito el audio. Y pegando el top, Checo, esta mano va a estar interesantísima. Porque recordemos que Checo obviamente viene calentito de que le craquearan esos y se la va a volver a hacer, ¿eh? Pues parece que si sí. Si esto sigue así, se la vuelve a hacer. Creo que Javier está jugando bastante bien también con el estado anémico de Checo. Quien decide hacer call. Y vamos a ver qué llega al River. A ver qué es lo que se asoma. ¡Pum! En el River. ¡Pum! Sí, ahora sí. Está muy difícil el spot porque también casi es monocolor. Exacto. Realmente una pica terminaría deshaciendo los sueños de cualquiera. Entonces vamos a ver aquí, como dijera el abuelo, de qué cuero salen más correas y quién termina beteando más largo. Un bet por parte de Javier, 800 pesos. Después un race por parte de Sergio. ¿Qué? Y termina ganando Checo la mano. Qué River, ahora sí le sonrió a Checo Medrano ese River. Y una, ¿no? Una de cal y una de arena. Pues si son todas de cal, ¿qué hacemos? Pero si te puedes dar cuenta, Can, la verdad es que hubo ahí... creo que el enfrentamiento de la noche es entre Javier y Checo. Sí. ¿No? Porque ya le quitó primero una caja. Después de que le quitara esa caja, no solo perdió contra ella, sino ya después le metió color con ese 8-2 en off, que fue una locura. Sí, ¿no? Sí, completamente. Perfect picas y así.
Y después, pues, ahorita está pinchando dobles en el flop y termina perdiéndolos en el River, Javier. Entonces, creo que el enfrentamiento de la noche va a ser este. Javier contra Checo. Ya lo saben, amigos. Así que vamos a estar muy atentos, por supuesto, a todo lo que pase entre Javier y Checo y en todos los jugadores de la mesa. A ver quién tiene ganas de acción el día de hoy. ¿Te gusta el escritorio que tenemos? Me gusta, me gusta la ambientación. ¿Estudio o no? Me gusta cómo estamos entrando, me gusta que tenemos efectitos de sonido en todo momento, aplausos. Tenemos todo así, sí, exactamente así como de... Gracias, público querido, público conservador. Gracias a todos ustedes. Y ahí estamos viendo las redes sociales, PalasPokerMX. Así que métanse al Instagram también, por favor. Desde ahí nos pueden seguir, PalasPokerMX. Y bueno, también recordarles que estamos a nada ya, prácticamente a unos días de muchísimo dinero. El Mystery Million se viene enseguida, amigos, así que muy, pero muy atentos porque me comentaron por ahí que hay un bounty de 250 mil pesos. ¿Qué harías con esos 250 mil pesos? ¿Qué harías? Préstamelos para el domingo, ¿no? Por lo menos. ¿Qué no haría? Sí alcanzo a pagar la de Coppel, completita, la verdad. ¿Para qué más que la verdad? Y me sobraría un poquito para abonarle a Electra. Sí. No. ¿Para qué les digo otra cosa, no? Y ahí estamos. Sí, mira, acá atrás nuestro están los jugadores. ¿Cómo andan, muchachos? Ahí justamente los estamos viendo en este momento. Una mano donde Mario hace su primera aparición desde UTG con ese Queen Ajack. Y bueno, ahí Javier. Javier que tiene un porcentaje, yo creo que muy alto de manos jugadas porque no ha dejado de jugar una sola mano. Exactamente. Se ha estado metiendo a todas las manitas. Y bueno, termina ganando la mano Mario. Ya superamos la mano número 16, si no mal recuerdo. Exactamente. Pese a que son pocas manos, realmente ha habido muchísima acción esta noche. Sí, la verdad que mucha acción, tanto en los paños como también en el chat. Por ahí Margarita Parra nos dice, tú puedes, Sergio. Ya empiezan ahí a elegir a sus jugadores favoritos, por supuesto. A su gallo. Exactamente. Carola también nos dice, venga Javier Lara. Mucha gente vino a apoyar hoy al buen Javi Lara, así que vamos a ver qué espectáculo nos puedes traer para esta noche. Así es. También a Marta Borda, que por ahí le manda saludos desde Puente de Ixtla, Morelos, al buen Javier. Y bueno, a todos los que se siguen conectando con nosotros, bienvenidos. Síganos, por favor, ahí están las redes sociales. Palas Poker Room. Y bueno, pues estamos transmitiendo en vivo para todos ustedes. Amor imposible para Jesús Leal y Javier. ¿Cuál es el amor imposible? Bueno, una dama y un joto, ¿no? No. Ese es el amor imposible, señoras y señores. Oh, y mira nada más. No, bueno, y hablando de Roma, también llegaron los reyes. El otro día fue una locura. 10 veces reyes. ¿En serio? En la noche. Qué y ridículo. Hubo una vez que fueron 3 seguidas a diferentes jugadores, mano tras otra. Manita tras manita. Wow, no lo puedo creer. Esto va a estar bueno, ¿eh? Enfrentamiento, que también ya tuvimos un enfrentamiento de este tipo, donde prácticamente Jesús le termina ganando a Javier con muchísimos outs, Javier, que tenía por ahí en un open flush. Y ahora mismo... pues mano contra mano, que se están enfrentando. Sin peligro de color ninguno de los dos. El otro día me pasó eso. ¿Sí? Sí. ¿Y terminaste AJ perdiendo? AJ contra AJ y me clavaron 4 diamantes. ¡Wow! Eso sí está muy feo. Para el satélite del roller encima. Eso sí está muy feo. Tenemos por ahí un bet por parte de Javier. $600 pesos. Jesús Leal es quien encuentra el call y se asuma un 3 de picas que la verdad no modifica nada, una blanca al River. Y a ver acá. A ver si podemos subirle tal vez un poquito a los jugadores para ver qué es lo que va a pasar cuando vean que ambos tienen la misma mano, porque quiero creer que acá ambos van a colear. Sí, efectivamente. Se me hace que va a llegar el qué bien juegas, mano. Ya no vemos tan a gusto ahí a Javier, ¿eh? La verdad es que le ha bajado un poquito la sonrisa. Lo veía más cómodo hace rato, lo veía más cómodo cuando empezamos.
Sin embargo... 36.900. Muy 36.900. ¿Aquí qué habrá pasado? ¿Habrá recomprado? Lo más seguro es que sí. Parece ser que el buen Javier ahí recompró. Este... Ok, llegan mensajes en directo por ahí. Daniel Rosas Ocampo pone: saludos a mi Javi, mi amor, mi mero, mero Mayimi. Sigue así, bebé, para que me lleves a pasear. No, bueno, el amor también llega a los paños del pop. Wow, claro. Impresionante. Pues ahí está. Ahí está, ya se dio las declaraciones amorosas. Saludos, así que además de ser Rosas. Un poker room... Tenemos el consultorio del doctor Corazón. Márquenos ya. 01800 amor. Ya estamos como el meme, ¿no? ¿Cómo no mandé la palabra amor después del 5555, caray? Quizá en este momento me iría como a Javi. Muy bien, diría yo. A ver, a ver. Mira, una manita por fin para Rafa. Rafa, que lo habíamos visto muy tranquilo. Sí. Rafa, que lo habíamos visto estacionado hasta cierto punto. Y termina foldeándole ahí Jesús Leal en Big Line, esa Jackson 5. Y no había mucho que hacer realmente, todos los jugadores con un stack por encima de los 10,000 pesos mexicanos. Yo creo que sí hubo una recompra por parte de Javier, porque los stacks se mantienen y no le ha ganado a nadie una mano importante. Exacto. Entonces sí, sí, creo sí. Que hubo una recompra por ahí por parte de Javier. Eso me gusta porque da pues más entre de lana a la mesa. Sí, sí, bastante dinero el que se encuentra encima de este hermoso paño nuevo que tenemos con decoración ya preparado para lo que será el evento que se estará dando aquí en el Casino Palace. En lo que vemos, nada, buena mano que le llega al buen Alex Ortega en el Hijack As-10 Off para él. Y bueno, será el día de los cruces igualados. Y yo creo que sí, ¿eh? Ya hemos visto ahí en un par de ocasiones manos igualadas, mucho cruce y terminan jugando igual. Ahí vemos a Rafa pensando si se mete a hacer una travesura. ¿Y sí? Sí, ¿cómo que no? Dice, bienvenido, vamos acá. Que le gustan las travesuras, dice sí. Buen Rafa. Qué dulce truco, dice. Cerca de Halloween, wow, ¿no? Aprovechando las fechas, dos cuinas se asoman en el flop. Una de picas, otra de tréboles y también por ahí un 8. Medio colgado, a ver qué pasa por acá. Misma mano para Alex Ortega, también para Mario. Mario no desaprovecha la oportunidad de decir que no. El que manda gana. Digo, es un tanto y hasta una locura creer que desde botón traigas una cuina, ¿no? Evidentemente, tal vez pudiste pinchar el 8, tal vez por ahí traes algún otro combo, ¿no? Unos 6, 7, sí. Quizá hasta ese punto. Ándale, mira y Rafa. Bueno... Rafa animándose, subiéndose al tren, diciendo, señores, ahí les voy. Y el que se bajó fue Alex, se me hace raro, ¿eh? ¡Pumba! Le cae el 10. El 10 que no solamente le da gachota a Rafa, buscando el 9, evidentemente buscando el jack, sino que también mete más a la mano a Mario. Va a salir apostando nomás el buen Rafa, 1.500 pesos, aproximadamente un tercio del bote. Del otro lado llega el call, por supuesto, y vamos a tener la carta del River. ¡Ay! No quiero ni verla. ¡Otra cuina! Bueno. Bueno, esa mano es para... Sí. Esa cuina mágica para... Un fulcito ahí. Para ahí que ya le cayeron en el robo a Rafa, ya no puede hacer mucho. Y ahora... ¿De qué nos disfrazamos, no? Porque creo que haga lo que haga, Mario está obligado a pagar. Sí, por supuesto. Ya se le complicó el proyecto al bluff. Ah, bueno, y va a salir, ¿eh? ¿Qué tal? Permiso, Rafa, que se vuelve completamente loco. No quiere claro, sacar... Claro, tiene un call facilísimo, fue un regalito de Navidad. Toma mis cartas, ahí te van, te las regalo. Vamos a escuchar las impresiones. Parece que no hay nada que decir por parte de Rafa. Y no creo. No creo que Rafa tenga mucho que decir. Cae su stack a menos de 6.500 pesos, 6.200 para él. Siendo ahora sí el stack más corto de la mesa.
Y también cuando comparamos con los primeros tres, realmente la diferencia es abismal. Pero Khan, qué valiente por parte de Rafa, ¿no? Sí, esa cuina que prácticamente los enmascara al 100% y todavía dice, ay, sí, te va un regalo como de 3,000 pesos. La apuesta va a no tenés la cuina. ¿Sí? Pero se olvidó del 10, me parece. Sí, sí, sí. Se olvidó también de los otros pares que pudieron haber existido. Uy, reyes para Ortega. A ver. Vamos a ver a Alex Ortega, que también ha de estar pensando chispas, como que me bajé un poquito porque en la anterior mano pues yo traía también el as 10 y pude haber chopeado las fichitas de Rafa. Queen a 9, queen a 8. Ya se quedó calientito Rafa, ¿eh? Sí. Que si que lo queríamos ver en acción, órale. Ahí les va. Pensando que a ver si se le van a repetir las cucas. A ver qué pasa por acá. Tenemos 4, 6, 7. Buscando ese 5 y backdoor a color para Rafa. Que bueno, no le ayudaría porque el backdoor a color para Alex es el mismo. Pero un 5 ahí nunca es fácil, Khan. La verdad es que... No. Mira, ahí se completa lo que te decía, ¿no? Ay, 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 ay. ¿Cómo va a soñar Rafa? Y que no caiga un trébol, ¿eh? Que fuera el 5 de trébol. No, no puedo creerlo. Estaría increíble. No. Eso sería majestuoso. Vamos a ver qué pasa. Preparemos los efectos de sonido porque te digo que... Aquí estamos ya listos esperando o las fanfarrias o... A ver, sale... Acaba de mandar en este momento, ¿eh? Veteando el buen Alex Ortega después del check por parte de Rafa. Le mandó 800. 800. 800, que creo que ya lo vale para Rafa. Buscando o corrida o flush draw. Claro que tiene que hacer call. Creo que es call. Efectivamente es call. Sí, tenemos call. Trébol por amor de Deus. Ay, amigos, si sale un trébol ahora, nos estamos podemos... Estamos en el momento de... Sí, nos podemos... ¡Cinco! Ah, ¡no puede ser! ¡Cinco! ¡Y craquea esos reyes! ¡Llega cinco! ¡Wow! ¿Y no metió? ¿Check? No, busca el check. ¿Check solamente? ¿Qué pasó, Rafa? ¿Tenía la chance incluso de salir a hacer una locura? Pero bueno, el pozo igual le sirve. Son sí, me quedé de pronto pesos. Así. ¿No metió? ¿Es en serio? ¡Wow! Muy extraño el movimiento. Hermano, ¿a qué te metiste entonces? No puedo creerlo. Rafa, ¿qué te metiste? ¿Por qué? Torita. No lo puedo creer. Es algo que no alcanzo a comprender. Sí, incluso teniendo también, el antepasado de recién que sucedía con ese call también que hacía, mandar todas las fichas al centro y es que es irreal. La mano anterior trató de hacer un bluff. Exacto. Impresionante, mandando 3,000 al centro y ahorita que ya mete corrida, ¿qué le da miedo? ¿Que hubiera color? ¿Con alguien que le sale abriendo? En fin. Y aparte teniendo una cuina, digo, sí, no, o sea, claro. También te gana el rey, te gana el as, pero estás ahí. Sí, wow. Interesante, interesante y polémico lo del buen Rafa. Definitivamente se ganó un... No, pobre Rafa. Ahora sí estamos de vuelta. Nos ahora sí, estamos más, de vuelta. Era para que nos extrañaran, bebé de luz. Hemos regresado. Mientras vemos ahí que la mano nuevamente es para Rafa. Rey 9 contra Queen a 4. Y que terminan haciendo check.
Y dice, la cara, sí, la cara de Jesús. La cara de Jesús como... Sí, sí, sí. Es que ya no podemos esperar nada de Rafa. Hoy nos ha dejado muy sorprendidos mientras hacemos el chip count. Pero bueno, él sigue ganando fichitas, ¿eh? Estaba en 6.500, 7.500, ahora 8.500. Poco a poco... Y ya vemos stacks importantes, Sí. La verdad es que ya... Sí, es lo que te digo, pero sí creo que es justo, ¿no? No te podés meter, a menos que sea en un spot 100% marcado, a ninguna pelea en contra del stack de 30.000 pesos, por ejemplo. Definitivamente no puedes hacer eso. Tienes que estar atento, creo yo, con tu stack y jugar ahora sí que tu mejor juego, pero evidentemente entendiendo que no te vas a poner ahí con Sansón a las patadas, ¿no? Ahí pueden escuchar un poquito el sonido ambiente que, bueno, aquí en el torneo seguramente pasó una mano. Obvio, obvio. Interesante, entonces por eso ahí escucharon el a hueso, dijo el perro. ¿Por qué? Tenemos mesa televisada, pero también más de 4 mesas llenas todavía en el 40K garantizado que se está... Y mira nada más, haces para Jesús Leal. Ah, bueno, ay, mira qué mal. A ver, hoy haces y reyes no han servido de nada. Los haces, los primeros haces fueron craqueados. Es verdad. Los reyes también. Entonces, uno contra un 8-2 y el otro también contra un 8. Sí. Que es lo curioso, que le termina haciendo corrida con ese 8. A ver, ¿qué hace el buen Jesús Leal? Ah, bueno, pero salió con dos. Ah, también, salió ¿qué te pasa, dos. Brother? Salió con dos. Digo, estás contra el stack de 36.500. Pero no es para tanto, hermano, o sea... Yo salgo corriendo. Sí, no, claro, que te quedas. Aunque tuviera 500.000 pesos en mesa, salgo corriendo. Está bien. Está bien que entiendas que te dobla, pero no, hombre, 8.000, qué locura. ¿Será que se hayan picado la cresta entre ellos dos y que le haya dicho... ¿Y si acá es el famoso y si trae el 7-2? Tungi, tungi, tungi. Porque les recordamos que la dinámica de la mesa es que si ganás la mano con 7-2, no importa de la manera que la ganes, todos los jugadores te tienen que dar 500 pesos. Y creo que está jugando muy bien ahí Jesús Leal, encajando el colmillo. Carlos. Pensando que... ¡Ah, pagó! ¿Pagó o no pagó? No, todavía no. Ah, pensé que ya había pagado. Dije, ay, Javier. No, todavía no. Él pensando que es ahí otra vez, como él fue el ganador la vez pasada de justamente esta dinámica del 7-2, pensando que si le empuja 8.000, se va a tirar y va a ganar los 500 de todos los demás. ¿Por qué me va a hacer 8.000? Se está preguntando, claro. Vamos a escucharlos un poquito. Cuinas. Sí, enséñalas. Ahí está, enseñó los ases. Sí, 2-7 no era. ¿A qué le tienes miedo? 2-7 no era, dice. Sí, sí, sí. Excelente, ahí la mano que igual creo que se pudo haber jugado de otra manera para sacar value. Casi, casi diciéndole ahí a Jesús, si tienes miedo te compro un perro. Exacto. Pero te digo, en la que Jesús calé. Yo creo que tiene que ver con que ha ganado prácticamente la dinámica, que ha ganado ese 7-2 y por ello se siente como en la confianza de meterse con ese barrilazo, ¿no? Claro, justo, ¿no? Lo que comentábamos, ahí dicen, a ver si creían que tenía el 7-2, dicen por ahí. Estuvo bien el intento de lo que trató de hacer Jesús, pero si lo hubiera hecho más corto, tal vez con un 3.000, hasta con un 4.000, yo creo que sí hubiera enganchado a Javier. Sí. Definitivamente, eso es lo que yo creo. Sí, pero el 8.000 a más de un tercio de la mesa es o todo su stack o un 85%, entonces se complicaba conseguir a alguien que se anime. Sí, ahí tenemos un Mississippi por parte de Javier. No estamos teniendo oportunidad de ver las cartas, no sé qué esté aconteciendo en este momento. A ver si la producción nos pudiera ayudar un poquitín. Vamos a ver, parece que está fallando un poquito los sensores. Pero nada que no se solucione en este momento.
Hay un race. Un race por parte de Checo. Y Javier decide hacer call. Exacto. De 2000 preflop la mano. Cutoff contra botón. 8 rey 2 en el flop. 2 trebolitos. Un diamante. 2 cilantros, como le llaman por acá. Y sí, creo que ya. No. Está 16 y le está enseñando que trae reyes. King Kong, esperando que no le saque valor. Dice, ¿por qué veteas tanto? Y me enamora, ¿no? Javier se mantiene a la cabeza con 34 mil pesitos. Checo, 24 mil. Jesús Leal, 17. Mario con 16. Hay más lana. Sí. Hay más lana acá. Eso me gusta. Sí, 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 sí. Eso siempre, siempre es bueno, siempre se agradece. Digo, no tenemos el dato de con cuánto empezó Daniel, de cuánto fue la recarga, para más o menos entender cómo viene, si realmente viene ganando algo, porque si bien el número es monstruoso, sí, pero si perdió 18 mil pesos hace un rato, sí, claro. No, claro. Termina siendo positivo para él. No termina siendo solvente, digamos, de alguna exacto, manera. Exactamente. Vamos a ver ahí, parece que ya se están animando como a... ¡Wow! Ahí están haciendo algún tipo de dinámica, ¿eh? Están metiendo como, ¿cómo se llaman? Straddles, que es otro straddle y otro straddle. Han metido, se están divirtiendo, que eso es lo importante, sí, de esto. Se escuchan las risas. Mira, están las blinds, luego dijeron straddle, double straddle, triple straddle, cuádruple straddle y llegaron hasta 1,600. 1,600 para Alex. Desde botón. 6-5 off para él. Y bueno, aprovechamos que para recordarles que del 30 de octubre al 5 de noviembre tenemos el Mr. Millions. El nada más y nada Mr. Menos. Millions. ¿Vas a jugar eventazo algún torneito, Dani? Yo espero que sí. Tengamos la oportunidad de poder jugar alguno por lo menos y llevarnos la orejona. Qué bien. Ahí vemos a Rafa. Rafa, que no lo he entendido del todo, que no he terminado de comprender cómo es su estilo de juego. Como el día que vimos el fall de las cuinas, ¿te acordarás? ¿Te acordás? Sí, no, ese era de por parte de Kevin, si no mal recuerdo. Sí. Wow. Y bueno, ahí pensando si pagar, subir o qué hacer. 9-8 off para el buen Rafa, jugador chino. El único jugador no mexicano de la mesa también. Hoy tenemos una mesa full mexa. ¿Sí? No había pasado. No, ya parecíamos, te digo, como los cuentos de Pepito, ¿no? Sí, es que el otro día teníamos México, India, Francia, Estados Unidos, de todo. No sabes si era una mesa de póker o los Juegos Olímpicos. Definitivamente. Mira, call por parte de Checo Medrano después de hacer tanta travesura. Y ya nada más, entre tanto estrado, le hay 4 mil pesos en el pot. Entonces, qué rico. Qué bien vendrían, ¿eh? Qué rico, la verdad. A ver. As, rey 7, 2 corazones y una pica. Por ahí. Nada para nadie. No. Cada vez que Javier puede entrar a las manos que quiera, mientras se lo dejen barato. Ya no hace falta el 2. Él puede soñar tranquilo, ¿no? Definitivamente. Definitivamente, lo que estoy viendo es que se va a tirar. Diciéndole, compadre, yo tampoco traía nada, pero voy arriba. Así que se lleva un pot bastante bueno después de hacer tanto straddle y convocar a él mismo, ¿no? Me gusta la mesa. Hay buena lanita. Hay algunos... gladiadores que se me hace raro, por ejemplo, ver a Alex Ortega ahí punteando los últimos lugares en cuanto a stack se refiere. Ajá. Pero no dudamos que en un momento más pueda repuntar. Sí, como te decía, el otro día le tocó al buen Alex cerrar la mesa con un blofazo. Así que siento que es capaz de cualquier cosa. De hacer de todo. Bueno, Alex, ¿sí? Era él que vos me habías comentado que, no recuerdo, espero no estar metiendo la pata, que la pareja jugaba o algo por el estilo. Justamente su novia
Su novia juega. Su novia. Su novia, su pareja juega, Bere. Ajá. Un saludo para ella también. Buena jugadora, Teo, que tuve la oportunidad ahí de compartir en algún momento. No tiene mucho, tendrá cuestión de 3 semanas. Ajá. Justamente jugamos un 50K. Okay. Y tuvimos la oportunidad de repartirlo entre ella y yo. Qué bien. Qué, bueno, imagínate si un día, ¿no? Un duelo de pareja en la mesa no estaría mal, te digo. ¿Eh? Es poco común que entre parejas jueguen. Hay realmente yo conozco a pocos jugadores que su pareja juega. Ajá. O jugadoras que su pareja juega. Sí. Para ser más homogéneo, ¿no? Llamémoslo de alguna forma. Entiendo. Pero aquí lo importante de ellos es que pues de alguna manera, mira, monocolor y pincha color flopeado contra el rey de Alex. Hoy Alex la trae un poquito torcida, digámoslo así. Pero es padre ver esto, que ambos jueguen, porque bueno, de alguna manera, pues te da para entender a tu pareja y que te entienda cuando tú estás jugando, ¿no? O sea, que es como la misma pasión, que comparten la misma pasión. Sí, no, por eso te digo, imagínate verlos a los dos en la misma mesa sería... La verdad que una historia de amor y cartas, sí, por ahí. Justo. No lo pudiste decir mejor. Una historia de amor y cartas. Cuando vemos que Alex es el agresor, Alex abre con 700. Joto en el turn, que okay, todavía le abre más posibilidades ahí buscando el 10 para la corrida. Esto no, si bien estadísticamente podría ser bueno para Ortega en este momento, no lo es para nada. Desafortunadamente... Porque del otro lado ya está. Ya se terminó la acción, amigos. Déjame decirte que estás un tanto perdido. A ver. Estás a nada de regalar tu dinero. Está pensando cuánto va a empujar al medio de la mesa. Nada más y nada menos que... Está pensando cuál es el sizing adecuado. Obviamente, Mario tirando un poquito de acting, tirando ahí la actuación. 1,600 pesos. Diciendo, ah, caray, ¿cómo qué traerá? Pensando, como diciendo, wow, 1,600 pesos. Y por adentro también relamiéndose los bigotes, ¿no? Así como de... Sí. Voy a pensarlo, voy a tanquear un poquito. Por supuesto, tratando de que el rival crea que va por delante. Metiendo la voz así, diciendo, sácale todas las fichas. Que se vayan todas sus fichas, Mario. Tenemos efecto de sonido y todo, ¿no? Y por el otro lado, el angelito diciéndole, no seas así, pobre Alex. Llega el 3. Pero vamos a ver qué pasa. Un 3 que no cambia absolutamente nada. Digo, ninguna carta ya cambiaba nada, pero... Sí, definitivamente mala suerte para él. Y obviamente aquí va a tratar de sacarle todo el jugo posible. 1,500, si no escuché mal. Ah, 2,500. Sí, una apuesta bastante, bastante pequeña. A ver si... El problema acá es que Alex lo puede notar como debilidad en una de esas. Sí, en un spot tan monocolor. Al final del día él entiende que va bloqueando la corrida con la cuina. Entiende que trae top. Uy, colió Alex Ortega, que... Wow. Lamentablemente para él se encuentra con un color a gas. No había mucho que hacer, pero es un muy buen pozo para Mario. 13,000 pesos derechito a su banca. Qué rico. Mala suerte ha tenido Alex, que era justo lo que platicábamos de que juegue con su pareja. ¿Será quizá que afortunado en el amor y desafortunado en el juego? No creo. Yo creo que es afortunado en ambas, ¿eh? Ya tener pareja que comparta tu misma pasión por el póker y ¿sí? estar en estos niveles en los que se encuentra. Sí. Definitivamente. Pero bueno, ahí una mala mano para él mientras escuchamos justamente la impresión de todos los players. Que dice, no, sí, no, aquello, no. Por ahí Ricardo Méndez nos dice, Rafa no metió por el 8-9, que era la nuez. Ok, ah, se puede entender, pero digo, si antes intentó un bluff con J3, creo que era, no creo que le tenga miedo a una posible nuez por ahí. ¿No? Mira nuevamente Jesús Leal con ese 7-2. Ahí vamos. A ver si le sale. A ver.
A ver si le sale otros 8,000 al medio, ¿te imaginas? Pero esta vez no creo que se atreva porque está 1600. Muy largo. 1600. Ahí va el primero. Sí, creo que es adecuado el comentario que nos hacen por acá de que no veteo porque trae la 8-9 es la nuez. Pero pues al final del día, como bien dice Khan, la verdad es que si en una mano anterior intentó hacer ahí un... Sí, perdió el 65% del stack. Digo, era el spot para jugártela. Te la estampas contra la nuez y bueno, eran las nueces. Claro. Pero... Obligado, dice ahí. 9-8. Javier como que dejó de estar sueltito, ¿eh? Recompró, si no tengo mal el dato. Y dijo, señoras y señores, le voy a bajar tantito la intensidad porque me estoy yendo con todo mi domingo y no lo quiero perder en una sola mano. 2.300 pesos en el pozo. No sabe y se lo termina llevando y no me digas. ¿Y qué crees? Una vez más. Que vuelve a ganar con ese 7-2. Una vez más. La mejor mano de Jesús Leal, el 7-2. ¿Eh? El 9 natural para los que juegan Bacará. Tenemos 8 jugadores en mesa, ¿verdad? Así es. Estamos hablando 4,000, 3,500. 3,500 más otros 3,000, ya son 7,000 que se llevó gracias al 7-2. Hombre, qué rico, sin mover ni un ¿Cuándo ha pagado tanto el 7-2, Dani? Sí, no, definitivamente no ha pagado desde el 85 después del terremoto. Y qué rico que le ha estado cayendo él mismo, ¿eh? Ahí vemos un poquito del BPIP. Creo que era Ale quien estaba en primer lugar, abriendo, por supuesto, de todo. Lo vemos que mano que viene, mano a la que intenta salir a defender, obvio, con ese... stack monstruoso, puede darse ahí algún que otro permisito extra. Definitivamente, pero también, bueno, ahí... ¿Vos jugarías de la misma manera, teniendo, doblando, incluso triplicando a algunos jugadores? ¿También intentarías buscar un poco de acción con esos 8-4, 10-2? Recuerda que sí, yo soy un poquito atrabancado, entonces sí buscaría ahí de vez en cuando meterme con ese tipo de manos. Con 7-2, pues me gusta jugarla porque estoy loco, simple y sencillamente. Nada más por la anécdota, llamémoslo de alguna forma, ¿no? Así pasa. Pero estos 7-2, les recordamos que en la mesa están pagando 500 pesos por cabeza, siempre y cuando el dueño de esta mano pueda conseguir ganarla de la forma que sea. Y que en esta noche, las dos veces que se ha llevado a cabo la dinámica y la ha ganado, ha sido Jesús Leal. Entonces le ha sonreído bien, como dice Khan, prácticamente 7,000 pesitos de la nada, de un 7-2. Qué bien. Sin necesidad de absolutamente amigos, nada. Por ahí abajo pasaban también nuestras redes sociales, si nos quieren acompañar. Sí, justo. Por supuesto, ahí. Las redes sociales de Casa del Palace, que tienen que seguirlo para... Palace Poker Room. Sí, se me complica un poco... Ahí estamos, todo. Le están mandando todo su cariño a todos ustedes. Sí. Desde la producción. Sí. Entonces, pues no lo olviden. Y recuerden, señoras y señores, que tenemos el Mystery Millions. Mystery Millions, que va a estar repartiendo en el evento principal, si no me equivoco, eran 4, si no me equivoco. Ahora te digo, ahora te voy a buscar el dato. 3,000,000 a repartir. 3 milloncitos a repartir. Nada más y nada menos de Re Chupete. Qué bien vendrían. También estará el Second Chance, Calaverita, el High Roller, por supuesto. Así que todo el calendario disponible en la página del Palace y también en las redes sociales, por supuesto. Y desde luego, todos los días ahorita hasta llegada la fecha, tenemos satélites a través de Poker Bros. Sí, bajen la aplicación. Métanse. Aplicación, amigos. Y hay para todo el tipo de bolsillos. También se pueden suscribir, por supuesto, a este canal para no perderse ninguna de estas transmisiones, que ya lo pueden ver, nos vamos cada vez más arriba, así como la espuma. Sí, por favor, y es más, mira. Vamos a ponerle ahí las fanfarrias, los aplausos. Exacto. Cabe todo, muchachos. Exactamente. Estamos a nada prácticamente, señoras y señores, así que no se lo pierdan. Vamos a volver, si te parece, Dani querido, a la mesa una vez más. En lo que vemos las cartas comunitarias que quedaron de la última mano. Ahí es un spot, qué rico para Mario que se le haya flopeado el color prácticamente nuez. Entonces, es de esas veces que quieres y que todavía no conforme con eso, el oponente
te salga veteando. Sí, porque justo tal eso. Vez, a diferencia de como veíamos en unas manos anteriores, está bien, lo flopeás, pero con un 8-2 todavía tenés varias posibilidades de hombre, cartas esa que mano te dan de Javier, ahí. Wow. Sí, impresionante. Esa mano de Javier, impresionante. Y bueno, mira, Alex regresa ya en esta mano número 28. Poca acción por parte de Chino, no lo hemos visto mucho. Con un gran combo, ¿eh? Queen a 8, Queen a 9, yo siempre por ahí ando, amigo. Bueno, me recuerda a la plática que yo tuve contigo, querido Cam, porque cada que veo Queen a 9 digo, ah, ¿viste? Esta mano es la que va a jugar. Sí, exactamente. Sí, y, espero que nunca nos crucemos en una mesa, porque si no. Ya, tu arma secreta. Tu arma secreta ya la tengo ahí. Y pasa, ¿no? Pasa muchas veces que de alguna manera regresas a esa. O ubicas a los jugadores de alguna manera, ¿no? Sí, por supuesto. Ustedes nos pueden dejar en el chat, tanto de Facebook como también de YouTube, ¿cuál es su combo favorito? ¿Cuál es esa mano que les encanta jugar? También en qué posición, si nos lo quieren ir contando, los vamos a estar leyendo, por supuesto, acá el buen Dani y yo. Estaría bien bueno proponer que, a ver si la producción nos lo permite en algún momento de la historia, hacer como una dinámica, ¿no? ¿Cuál es la mano ganadora? Y sacar una carta por acá y el que gane, regalarle una gorra, una playera o algo por el estilo. Okay, estaría increíble. No estaría nada mal. Vamos a proponerlo aquí a la producción y en el futuro pues ya lo tendremos ahí. Obvio, para eso recuerden estar sintonizándonos, estar atentos a las transmisiones. Por ahora nos estamos encontrando cada martes y cada jueves entre las 8, 9, 9 y media de la noche para, por supuesto, vivir este hermoso póker que nos regalan en la mesa televisada los jugadores. Este gran deporte del que todos somos fanáticos, aficionados y más, que amamos con el corazón y que a veces odiamos. ¿Cuántas veces no nos paramos, pero directo al psicólogo, ¿no? O nos vamos hablando solos. Sí, total. Sí, es lo que te digo. Cuando el otro día me ganan ese multiway de 4 con un J3, me fui llorando a mi casa, Dani. Me fui llorando. Sí te vas reflexionando, ¿no? Sí. Como el meme de Pablo Escobar que se encuentra el solo, ya sabes. Sí, justo. Así. Justo así, te quedas reflexionando todo el tiempo. Y aparte era off, porque si me decías suited, bueno, ok, soñó. Ya te la tragas, ¿no? Ya te comes. Ya sí. Te comes. Estaban pintaditas. Sí, no, una locura. Oh, sí, está cañón. 5 para el buen Jesús Leal. Hubo call por parte de Rafa que no metió sus cartas. As 10 para Ortega. Mira, justo lo que están diciendo, ¿no? Ya se está hablando mucho de la dinámica y es que es bueno porque sí te saca ahí. Billy descaradamente, sí. Dicen en la mesa. Sí. Mientras vemos ahí el spot, otra vez monocolor. Un 4-6-2. Para nadie le favorece, no sabemos para Rafa porque no alcanzamos a ver sus cartas, pero ya se foldeó. Hay bet por parte de Jesús Leal que se queda con Alex Ortega. Vamos a ver qué pasa en el turno. A ver. No, se acabó la mano. Se acabó la mano, ganaron los 5. Y bueno, pues ahí mientras estamos viendo el chip count, Javier sigue a la cabeza. Y ahora Alex, después de perder, pues primero esos reyes y luego ese rey cuina, está cayendo unas cuantas posiciones, unos peldañitos, llamémoslo de alguna forma. Y así empieza. Lo importante es poder detener, ¿no? Esa caída en algún momento, poder agarrarse de lo que sea, pero que no sea una caída en picada. Abismal. Exacto, que es lo que nadie quiere. Definitivo. Un chino bastante conservador, ahí lo vemos con la playera verde. Jugando pocas manos, porque también no le ha caído muchas cartas, eso hay que decirlo también. Sí, es verdad. ¿No? Bueno, a quien sí le han caído cartas el día de hoy ha sido el buen Sergio, que una vez más repite ese as joto desde el cutoff. A ver. Desde el cutoff haciendo de las suyas. ¿Qué pasa por acá, eh? 3-2. Uy. Cuidado con esas manos suites, eh. Porque la última vez. Este enfrentamiento me gusta. Sí. Este par. Se merece un poco de aplausos. Vamos a ver por ahí. Algo está sucediendo en este momento. Outs infinitos. 4-4-5. Mira nada más. Mira es vos. Lo que te estoy diciendo. Mira vos. Y Checo le regala ese check. No lo puedo creer. Sale el as. Ya le metió corrida. Ay, ay, ay. Mira vos. Checo, aléjate, hermano. Salí de ahí, Sergio. Sergio. A ver, le va a recibir la mano, parece ser.
Se la resube. ¿Y cuánto se la resube? Es la pregunta. Lo que hace uno por 500, le dice, tratando de darle a entender que trae el 7-2, 5.500 pesos por delante. Un cuarto aproximadamente, un 25% de lo que le queda prácticamente al buen Sergio por detrás, que se va a mandar de cabeza. Y qué dolor de cabeza que va a tener. Un 4, por favor. No es cierto, no tenemos partidarios, pero sí es un... Mirá, por hasta favor. La cámara nos tiraron. Hasta la cámara. Sale una cuina que no cambia nada. Queen. Una cuina que no cambia nada y que otra vez, de a poquito, pero le ha regresado todas sus fichas. Todas y cada una de sus fichas a el buen Javier. Ya es un pozo de 32 mil pesos. ¡50! ¡50! ¿Qué pasó aquí? ¡Olín por parte de Sergio! No, Olín por parte de Javier. Entonces el call sí llegó porque acá decía Olin para Sergio. Sí, vamos a ver, esperando. 39. Uy. Podemos estar ante el pozo de la noche. Definitivamente. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué le temes ahí? ¿Le temes a esos cuatros? ¿No? Imagínate. Wow. Un póker de cuatros. Mueve el pozo, por favor. Pidiendo ahí, Checo, que movía al pozo para saber más o menos cuánto es lo que hay. Uy. Amigos, agárrense, ¿eh? Porque hay 40 mil pesos en el medio de la mesa. Y bueno, Javier ahí rezando y relamiéndose un poquito los bigotes, diciendo, Virgencita, please, que pague. No lo haga, compa. Wow, qué decisión en este momento. Que aunque también... hay que señalar, ahora esa cuina le ayuda también a tomar un poquito de decisiones, porque puede tener as cuina, Javier. Sí. O sea, si lo estás poniendo en un rango que te está haciendo call desde botón y que al final estás leyendo a tu oponente también en cartas Premier, puedes también detonar que te está ahí trayendo con una as cuina. Ahora, la forma de juego de Javier, por lo menos a Checo creo yo que le debería decir que trae el 4. Sí, digo, ¿no? Tal vez en el race, después del bet, en el turn, ya ahí como que, bueno... Ok, sí. Lo pagás, ponele que lo pagás, pero sí, claro. Ya el all-in al river... Sí, ya está muy difícil. Me equivoqué del sonido. Empieza a poner complicado. Mientras la decisión está difícil, nosotros acá leemos un poquito así. Me gustan estos efectos de sonido. Sí, están buenos. No, para nada, es una decisión muy difícil, la verdad es que no es tan fácil. Es mucho dinero también. Claro. Es de pensarse, también recuerden que está la dinámica del 7-2 y Checo tal vez puede estar pensando que le está mintiendo, dada sí, la naturaleza aparte, del jugador, ¿no? En el flop se lo dijo, y quieras o no, sí, cambia. Eso te retumba un poco en la cabeza. Hombre, muchísimo. Es cuando se queda completamente serio la mesa, después de que estaban muy platicadores y todo. Bueno, de alguna manera ahí... Una posición muy parecida a la de Phil Helmut cuando galea manos importantes. Definitivo. La de Javier, sí, estatua. Con su gorrita. Ya sí, pidió sí, tiempo, sí, me sí, parece sí. ser. Parece ser que ya pidió tiempo ahí Sí, le quiere meter presión. Y sí, es que en este momento hay que aprovechar. Hay que valerse de todo recurso para presionar al jugador y tratar de sacarle esas fichas, creo. Exacto. Yo. ¿No? Exactamente. En los paños no hay... No hay absolutamente nada. Esto es una carnicería, amigos. En la guerra y en el póker todo se vale. Sergio, que no puede pagar a mi gusto. No, definitivamente concuerdo contigo, Khan. La verdad es que... De ninguna manera. No hay manera que haga call. Ahí, quitando ese 3-2 que evidentemente no lo está poniendo jamás ahí, hay muchos otros combos que le están ganando. Desde que lo haya seteado con 5, desde que traiga un 4 con el as... Desde que traiga, obviamente, a Ascuina, desde que traiga a Rey. Ya metió, si no me equivoco. Digo, sí. También la lectura de Sergio puede ser que traiga 10, Jotas, Cuinas. No, Cuinas no. Se va a ir. Va a esquivar, me parece, si es que se va. Una bala enorme. Le muestra... Le muestra como que iba para el 7-2, pero no. Se termina demostrando, ya tuvo que haberlo entendido el buen Sergio, que
la corrida llegó. Y bueno, digo, si bien se va un poco lastimado, sale con vida. Sergio, ¿qué es lo que importa? Esquivó una bala de casi todo su stack, unos 30.000 pesos. Y mira, manda ya la lona a Sergio Medrano un poquitín. Después de es lo que dice justamente, ¿no? Después de tener ahí 17.000 ingresados en este board. Es increíble, ¿no? ¿Cómo te puede cambiar así en un momento la mano, ¿no? Esa decisión, nunca esperas que se meta con un 3-2, por ejemplo. Y la recompra, ya olvídate de la recompra, porque si ya traía 36.000 pesos, después de este bote, ¿a cuánto se va a ir? No, hombre, ya. Yo creo que está arriba de los 45 sin problema. Ha de estar por ahí. Wow. Tranquilamente sí ya llegó a los 40.000 pesos. Wow. Que es algo importante, ¿no? Wow. Al final ya está recuperando su caja y que ya le quitó aquella caja que le había quitado en algún momento Checo Medrano a Javier. Sí, ¿no? Les recordamos que el monto mínimo para sentarse en mesa son 10.000 pesos. Por supuesto, puedes entrar con 10.000, como lo hicieron algunos jugadores, como también, también tenemos el caso de los 30.000 pesos de stack, que era el que venimos comentando hace rato, que bueno, había descendido un poco, hubo una recompra, pero luego esta mano fenomenal, me parece que ya salió ganando. No, y recordar que ha habido algunos jugadores que siempre se sientan deep stack, ¿no? El buen Carlos Hernández en sesiones anteriores, bueno, ahora Javier, que son jugadores que siempre se van a meter con más cajas, ¿no? O sea, sí, justo. Más de lo normal. Sí, y aparte teniendo las sigas en 100-100, si entras con 10.000 son 100 sigas efectivas, ya si entras con 35.000 son 350 una locura. Blinds efectivas. Entonces, por supuesto que eso tiene muchísimo que ver. Qué mano increíble. Oh. Yo ya quiero ver el chip count, porque la verdad es que lo que acabamos de ver es una locura. Sin precedentes, definitivamente. Fue una muy buena mano, Javier supo jugarlo y qué suerte, volvemos a lo mismo, ¿no? Los dioses del póker tienen a sus elegidos y creo que Javier es uno de ellos. Creíamos cuando empezaba esta transmisión que no era así, mucha acción desde la mano 1 prácticamente, olines y cosas por el estilo, craqueo de reyes, ases que hemos visto ya ahí volar, unos ases que se jugaron como si fueran 7-2, sí. 2-7-2 es para la misma persona. Ha estado muy entretenida esta mesa, entonces creo que... Sí, de hecho el 7-2 le ha pagado más que los ases, incluso. Es que los ases no han pagado realmente, o sea, ¿no? Los primeros fueron craqueados, recordemos con ese 8-2, con ese 8-2 en off que mete 4 picas. Mira, mira, qué triste ahí ahora, va contra Jesús. Sí, 40K, ya llegamos... Al 40K y claro, lo que race te permite, ¿no? Justamente 30% de preflop raise para el buen Javier, que tiene fichas para tirar al techo, amigos. Pero para aventar, dar y regalar, ¿no? Ahí estamos viendo un poquito del acomodo de las cámaras, un poquito la producción ahí moviendo para que les llevemos, evidentemente, pues la mejor acción, ¿no? Sería un gran clip, te digo, ¿eh? Sí, ¿verdad? Que de repente, arriba de la mesa, con todas las fichas. De repente ahí arriba de la mesa y nuestro, ¡pum! Querido, vale. Nuestro querido Oscar. Nosotros, en lo que se empieza a acomodar la cámara para poder ver justamente las cartas comunitarias, volvemos a cámara en lo que la producción se encarga ahí, que estoy seguro que volvemos ahora en un ratito. Sí, claro. Por lo pronto, pues recordarles que estamos en todas las redes sociales. Ya estamos desde Instagram, ahora estamos transmitiendo en Facebook, en YouTube. Más adelante estamos lo podrán ver. Leyendo también acá. En Twitch, sí, estamos obviamente. Todos. Nos interesa saber su opinión, ¿no? Sí, obvio, por supuesto. Ya les dijimos, si nos quieren compartir cuál es su combo favorito, o incluso, tal vez no el favorito, sino ese combo, como por ejemplo el mío es el Queen a 9, que me encanta, no sé por qué es un combo que me encanta, pero siempre que lo juego algo conecto. Ese combo culposo también nos lo pueden dejar en el chat. A mí me pasa con 6-4. 6-4 en off o 6-4 suite es una mano que voy a jugar 10 de 10 veces. Ya saben, si se encuentran a Dani en un baño y de repente en el front ven un 6 y un 4. Cuidado, a correr. Amigos, los que tengan, foldenlo, no importa. Tírenlo, por favor. Hay que correr también, pero para el Mister y Millions. Recuerden que ya estamos a nada, que hay satélites en línea todo el tiempo. Va a haber satélite, me parece, aquí en vivo el domingo, si no mal recuerdo. Okay. Porque recuerden que todos los días aquí en Casino Palace, bueno, pues hay acción. Entonces... Están las mesas de cash, además de las televisadas, están los torneos, entonces pues, mucha, mucha acción. Y el Mystery Millions no tiene ni idea cómo está bueno. Pero bueno, ya regresamos a las acciones. A ver, a ver. Prácticamente parece ser que aquí ya nos está indicando la producción que regresamos. Digo, qué más que nos quedáramos a platicar con ustedes aquí un ratote, muchachos. Pero estamos aquí arreglando un poquito las fallas de origen.
Sí, no, hombre, sí. Ninguna falla de origen, ahí tuvimos nada más un contratiempo. Sí, así funcionan las transmisiones en vivo, por supuesto, si no, no sería en vivo. Así, y si no, no quedarían para la anécdota, ¿no? Definitivamente. Exactamente, exactamente. Tenemos también recordarles, por supuesto, como bien decías vos, el tema de los satélites son muy importantes. Si bien hay entradas para lo que es los eventos, a veces se salen tal vez, ¿no? De ahí de la caja de uno, y qué mejor que tal vez aprovechar esos satélites, que también vienen muy pero muy bien, y qué sé yo, un día tenés. No, y además de todo, la verdad es que la forma en cómo decoraron por acá me ha gustado. ¿Qué te ha parecido la decoración? Sí, muy lindo, muy lindo. La verdad que como extranjero, todo el tema del Día de Muertos y demás es algo que se ve muy, 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 pero muy lindo. Así que sí, también toda la decoración que pusieron acá en Palace, para verla, ya saben, tienen que venir. Por supuesto que nos vamos a estar esperando. Dense una vuelta por acá, porque haciendo Palace, la verdad es que les va a gustar cómo ha quedado la decoración. Además de eso, bueno, pues ahí otro tipo de promociones, otro tipo de eventos, y pues no vayan, se la van a pasar bomba, se la van a pasar genial. Sí, por supuesto, también ahí, mirá lo que estamos viendo en la pantalla de atrás, hay bastante comida, te digo, sí. A esta hora, ya casi ya, las 10 de la noche, la esto puede ser más peligroso que un 8-2 desde el cutoff. Ya empieza la cena un poquito ahí, ahí estamos, como pueden ver. Nuestro equipo de producción nos está ayudando ahí con algunas cosas. Recuerden que estamos afinando en este capítulo 2, pues obviamente estamos afinando cosas en producción. Exactamente. ¿Para qué? Pues para llevarles obviamente la mejor señal, la mejor cobertura y desde luego pues la mejor diversión. Sí, por supuesto. Algo que me comentaban por ahí, digo, todavía no lo sabemos si se va a hacer o no, pero hay ganas de transmisiones para lo que van a ser las mesas finales de los eventos del Mr. Millions, así que... Pero, también, querido Khan, ¿cómo le vamos a hacer si vamos a estar en la mesa final y además vamos a estar transmitiendo? Es verdad. Que, bueno, yo creo que vamos nos a tendrán que traer las cartas acá mientras estamos narrando, pero vamos a tener que hablar bajo. Sí. Y en habitaciones diferentes. Claro. Sí, porque sí. Si no, Dani, increíble, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, se me hace que vamos a hacer un casting próximamente, ¿no? Para que nos puedan estar cubriendo solo en esos eventos, porque si no, imagínense, sí. Pues no vamos a poder ser juez y parte en el mismo momento. Acá, ¿no? No. Ojalá se pudiera, pero no nos podemos partir en dos todavía. Sí. Amigos que están del otro lado. Como te decía, el escritorio es nuevo, ¿eh? Lo trajeron recién a eso medida. Mira, me gusta. Con luz LED adelante, todo. Me gusta también. Me gusta la pantalla que traemos de fondo. Me gusta la producción, como nos estamos viendo hoy. Sí. Estamos viéndonos guapos desde Live Palace Poker. Así que vamos a ver. Vamos a hacer un recuento un poquito de las manos que hemos tenido. Prácticamente aces no han jalado. Ha sido un par de aces y fue craqueado con un 8-2 en off que termina perdiendo pues prácticamente ahí una caja importante. Luego tuvimos reyes que termina craqueando Rafa con un river que no entendimos por qué no metió. Digo, porque no eran las nats, ahí también nos lo decían, ese 9-8, pero también repasando un poquito la mano, el estilo del jugador, de un blofazo que le costó prácticamente un 60% de su stack. Y claro, digo, había, siempre está la chance de que si no tenés las nueces, tal vez, justo, tu rival las tiene. Obvio, puede pasar. ¿A quién no le ha pasado? Definitivamente. Pero ya habiendo arriesgado del poco stack que te quedaba, más o menos también, un 55-60% de esos 7.000 que le quedaban por detrás. Tienes que aventurarte, sobre todo con un jugador que sabes que te va a pagar, ¿no? Definitivamente yo creo que ahí tienes que aventurarte bastante, porque sabes que ese jugador, pues al final del día te va a terminar respondiendo con un call. Entonces, bueno, no entendimos tampoco y... Luego, bueno, tuvimos unos ases que no le sacaron nada de valor porque se estaban disfrazando nuevamente de un 7-2. Una locura, una locura. Y también después los 7-2, por supuesto, que le han pagado muy bien. ¿A quién fue el que le pagaron? A Jesús. Ay, se olvidé su apellido por un momento. Jesús Medina. Jesús. Dame un segundito. Sí, no, Jesús también. No hay ningún problema. No creo que se moleste el buen Jesús. El buen Chucho. Vamos a ponerle así. No, pero ahora mismo te digo su apellido, se me fue por completo. Jesús Leal. Jesús Leal es que pues, como es Javier Lara y Jesús Leal, pues sí, ya saben, aquí como que se nos confunden un poquitín, se nos cruzan los cables y ahí el resultado. Pero para Jesús Leal ese 7-2, dos veces y que a las dos veces le sacó valor. ¿Con cuántos de ellos no has compartido mesa? ¿Con cuántos de ellos no he compartido? No, creo que he jugado con todos. ¿Con todos? Salvo con Javier, que realmente lo he visto...
pero creo que realmente no he tenido oportunidad de compartir mesa. Ha sido con el único, realmente. Okay. No, a mí no me ha tocado. Digo, no me preguntaste, pero no me tocó con ninguno. Espero no encontrarme con ninguno, por favor. Sí, no. Y por mi bien. Bueno, digo, aunque si estoy jugando contra ellos, es un buen... ¿cómo decirlo? Viene bien para el currículum, ¿no? Claro, sí, claro. La verdad es que son buenos jugadores. Sí, muy buenos. Sí, creo yo que son buenos jugadores. Mira, tenemos un jugador nuevo, se integra... Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Un jugador más ahí con... una buena cantidad de fichitas. Sí, estoy seguro que ahí la gente de producción nos va a decir quién es el muchacho que se acaba de sentar. Mira, si mal no hago la contabilidad, creo que se sentó con 15 mil pesos. Uno, dos, de cuatro. No, 20 mil. Dos, cuatro, seis. Parece ser que se ha sentado ahí más o menos con 20 mil pesos. Sí, el buen Santiago, nos dicen por acá. Ya la mesa empieza justo, ¿no?, a abrirse un poco más internacionalmente, desde Colombia, él. Así que ya tenemos China, Colombia y México. China, Colombia y México. Ya empieza a ser como los cuentos de Pepito. Ahí estaba una vez que había un chino, un mexicano y un colombiano. En una mesa. Uno traía ases, otro traía cuinas y el otro mexicano 7-2. 7-2. ¿A que no saben qué pasó, amigos? ¿A que no saben quién ganó? Pues el 7-2. Tema que también salió por ahí. Outfits, sí. ¿Cómo los ves a los muchachos? Cómodos. La verdad es que los veo relajados. Los veo bien. No veo a nadie, por ejemplo, como en algunas otras ocasiones que llegan a venir de traje porque vienen del trabajo, cosas por el estilo. Hoy los veo cómodos. Los veo a la mayoría con playeras casuales. Ahí mientras estamos viendo a Santiago. Su primera aparición con un 8-4. No, Rafa, mira, Asjoto, por fin. Cuatros para Checo Medrano. Ahí estamos viendo al buen Charlie holdear un poquito. Y Rey Joto también para... Matt Booney ya se hizo llamar Mario. Matt Booney, ojo. Matt el Booney. Conejo enojado. El conejo enojado, exactamente. Bad Bunny, ¿quién te conoce? Preguntan por ahí. Nadie. Rey 9 para Jesús Leal. ¿De qué te vas a disfrazar, doctor? Vamos viendo ahí. El Matt Booney. ¿Qué tal, eh? Matt, me gusta ese mote, Cuatros va a sacarle valor. Vamos a ver qué pasa. Cuatritos, mientras todos los demás creo que pasan a retirarse. Y... un bote facilito para Checo Medrano. Ya entramos en calor, por ahí también para el buen Santiago. Empieza a volar la chamarra, le dicen acá, ¿verdad? La chamarra, exactamente. Para mí es campera. La campera. La campera, sí. La campera, ¿no? Aquí es chamarra. Es increíble, ¿no? Como... ahí le están, perdóname, ahí sí. Le están explicando la dinámica del 7-2, ¿eh? Ah, perfecto. Que hay que recordarlo, o sea, la tenemos vigente a lo largo de la noche. Mientras estamos viendo ahí el chip count, 40 mil pesos ya para Javier, lo que decíamos. Los dobla a todos. Sí. Y Santiago efectivamente se sienta con 20 mil. Me gusta la mesa, me gusta el cómo se está desarrollando, mucho dinero ya. Foto 10 en suite para Checo. Ahí siguen. Hablando de la dinámica. Sí, exacto. Y es que le da otra onda a la mesa, ¿no? Sí, no, claro. Mira, Cuina 9, no, ¿cómo? Alex Ortega, no. ¿Cómo? Esa era la mano que el buen Can hubiera dicho todo y mi rancho en Neverland. Es que ahora viene. Wow, qué manos tan encontradas tenemos esta noche. La verdad es que me está gustando mucho esta mesa. Me está gustando cómo se está viendo todo. Mientras tanto, ahí vamos viendo... como quién y quién está abriendo. Tribet para Santiago 1900. Ya pagó Checo Medrano. Vamos a ver qué hace. Mira, Javier Lara. Queen en 9-9. Acordate, en el flop. Ahora, ya. Bueno, ya te bloquearon una queen arriba. Jesús Leal ya trae una queen. Queen a 8. Lo queen a 8 de diama. Vamos a ver. I call. Lo pido. Y no, hombre, Jesús, ¿cómo? Nada más a las de 300, hermano, hay que meterse también a esa, señor. Oh, está bien, muy respetable la mano.
6K en el pozo, arrancamos. Ya está rico, ¿eh? Bienvenido, Santiago, le dicen aquí. Y qué bienvenida también, porque es rey en la primera mano. Este es el callejón de las caricias toscas. Así que pásele, señor. A ver, ¿qué pasa por acá? Tenemos 4, 2, 3. Un flop rainbow, uno de cada palo. A ver qué pasa, a ver qué es lo que deciden hacer. Llega el primer check por parte de Santiago. Sergio va a seguir disparando y Javier se queda. Quiero creer, por supuesto, porque tiene todavía ese intento al color. Me gusta el sizing de Checo. Creo que es un sizing adecuado. Evidentemente buscando el fold de ambos gladiadores. Vamos a ver aquí qué tan fuerte puede ser Santiago. Creo que nada que hacer y termina ganándose ahí con un bonito bluff. Checo, esa manita. Muy en bien. Esta mano le llaman la que el que dispare paga. Así que aplausos para Checo. Aplausos tempraneros. Muy bien para el buen Checo. Repasamos un poquito el chip count. Rafa en último lugar. Ahí lo tenemos, el jugador chino justamente. Que tiene que remar contra corriente hoy, ¿eh? Definitivamente. Está complejo el momio para él. Pero, pues, a ver si se anima ya que se mete las manos y las conecta. Por favor, amigo Chinese. Hazlo. Sácale valor. Y bueno, Charlie también, que lo hemos visto muy poco. 6-3 para Alex Ortega. Sí, no le está llegando nada a Alex Ortega. Hace rato que no puede conseguir acción. Combos muy malos para él. Tenemos acción desde el hijack. Tenemos Queen Ajoto. 7-3, casi el 7-2. Casi. Que estábamos esperando. 7-2, que vale 3.500, ¿eh? Queen a 10 para Rafa. Me gusta ese Queen a 10 para Rafa, pero vamos a ver hasta dónde es capaz de... ¿no? ¿Qué hará ahí Rafa con ese Queen a 10? Faz 8 para Checo Medrano, que no se la va a perder. Fíjate que hay mucha acción por parte de ellos. Creo que ha habido 3 jugadores claves hoy en la noche y son los que no se están perdiendo todas las manos. Uno de ellos es Checo, ajá, otra Javier, evidentemente. Y creo que dentro de esta tercia, bueno, pues cabe nada más y nada menos que Alex Ortega. Son de los que entre él y Jesús, son de los que se han estado disputando esta noche. A ver, ándale, qué pasa por acá, porque ya tenemos el flop. Rey 6, 9, 2 diamantes por ahí. Que, por supuesto, le abren la chance al buen Rafael de salir a buscar ese color. Gacho también para Chino, buscando el 10. 8 para Javier, que no tiene nada que hacer ahí, creo yo. Y también un As 8 por parte de Checo, que tampoco tiene nada que hacer. Llega el As y obviamente hay check. Vamos a ver el river. Buscando un 10, buscando del otro lado diamantes. Una Jota también. Una Jota para allá. Jota. 7 que no cambia nada, check. Y que va a sacarle valor chino. A ver ahora. Sale apostando. ¿Será que se anima? Bastante seguro también. No, termina por foldear. Creo que ese mal... Ese bluff que le salió mal. No, hablo particularmente de Rafa. Creo que ese bluff que le salió mal... Le dejó un poco tocado. Muy, 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 muy. La verdad es que es lo que estoy viendo ahora mismo. Que no lo ha dejado bien. Anda un poco suelto, Rafa. Repasamos el chip count. 37.000 para Javier, 22.000 para Sergio. Matt Bunny con 22. Jesús Leal, 21.300. Santiago, que recién se metió a la mesa, ya perdió por ahí 2.000 pesitos. Pero también unas 180 sigas efectivas todavía, así que puede haber mucha, mucha acción por delante. Recién llegando a las 10 de la noche, mi buen Dani, así que es tempranito. Las 10 y todo sereno. Sí, sí, sí. Y todo tranquilo. La verdad es que ha habido mucha acción. Creo que para llegar a la mano 34 han sido pocas manos y mucha acción. Sí. Me gusta cómo va el desarrollo de la mesa. Entonces vamos a... Y recordemos que a la quinta mano ya habíamos tenido una recompra. Entonces imagínate cómo empezó la mesa. Una locura. Esperemos que, mira, nuevamente sube. O sea, lo que me gusta es que no deja de haber, ¿no?
no deja de haber. Por ahí tenemos a Carla. Carla MB, échale Mayín. Échale Mayín, nos dicen por ahí. ¿A quién se referirá con Mayín? Sí, ese el comentario de Ricardo ya lo habíamos leído, el tema del 8-9 para la nuez. Pero sí, comparto. Puede ser que tal vez el feeling que le quedó al buen Rafa no sea positivo. También pasa, por supuesto. Que esté un tanto tocado, ¿no? Patos de un lado, misterio para Matt, el otro, para Matt Bunny. Para Mario, que prácticamente de parte de Carla creo que es a quien le estaba mandando saludos. El conejo enojado, a ver qué puede hacer. Vamos a ver. Complicado spot para el buen Santiago. Hay que poner la imaginación. Mira, ya llegó la foto en directo. No. La producción. Anda con todo. Bien para la producción ahí. La gente de producción. Qué velocidad. Llegó fotito, pum, pam. Lo ponemos en el stream. Y listo. Lo subimos. Increíble. Ya fueron muchos aplausos. Se la van a creer también. Y luego no los vamos a bajar del pedestal. Ahí no se tratando, crean, muchachos, buen trabajo. Tratando de que llegue la lectura, limpiando un poco la mesa. No vamos a saber qué era, pero fue bueno. Nos quedamos con la duda, pero se ve que algo tenía y bueno, que... Bueno fue. Ahí se quedó, ahí vemos, mira. Ah, mira, Jack. Ah, bueno. Jack en Afro. Sí, era bastante bueno. Sí. Bastante bueno. Sí, era bueno. Javier a la cabeza. Ahora Matt Bunny se pone en segundo lugar, el buen Mario. Y bueno, Sergio en tercera posición. Está la mesa muy pareja, salvo Javier, que pues prácticamente ya se despegó. Pero aparte de él, la verdad es que la mesa está muy, muy, muy pareja. Entonces, huele a que en alguna mano encontrada va a haber gritos y sombrerazos. Exactamente. Buen banquete se están echando ahí atrás. Es lo que veo, es lo que veo. A ver, Alex Ortega, ¿qué nos regala por acá? No lo sabemos, es un misterio todavía. A ver si ahora sí logra poner las cartas en el sensor. ¿En el sensor? Un poquito de mala fortuna, mira, Jack. Uy, linda mano, suéter para él. Abre ahí a 500. 5-4 para Jesús Leal. Foldea. 9-5. 7-6. 7-6. Para Rafa, que Rafa dice yo le entro. Ese, ¿cómo que no? Aquí andamos. Checo se tira. Y mira, misma mano, una Javier vez más. Javier dice, ahora sí, esta me hizo ganar, ahora ya no. Una vez por noche, ¿no? El sí. 3-2, ya, si no. Ah, mira, y ahí Rafa resubió, ¿eh? Rafa resubió 500. Hizo un tribute a 500. No, a 800. Y vamos a ver, yo creo que se... Ah, ok, ¿no? Se viene... Pensé que se venía un forbet para el buen Alex Ortega, pero no, aparece el flop. Tenemos 8 as 6 por ahí. Dos tréboles, un diamante, conecta. Cibet por parte de Rafa. Topper. Cibet que le puede salir caro, por supuesto, al buen Rafa. Pues mira, mientras no se le voltea al buen Alex. Solo conecta ese botón per. Paga, tranquilo, Alex Ortega. 5.100 pesos todavía de un lado para el buen Rafael, 14.500 para Alex Ortega. Un 7, no lo puedo creer. Le acaba de hacer dobles, que no va a estar tan fácil. Hoy no es la noche definitivamente de Alex. Hermano, te voy a recomendar un brujo en Catemaco que a mí no me ha funcionado, pero... El doblete... Chequea el turn, le sale disparando 2.200 pesos Rafael después de conectar el 7 y es una muy dura decisión. Que lo más peligroso que le puede resultar después de hacer call evidentemente para Alex Ortega, si es que eso pasa, es que se repitiera el 6 o el 7 porque le daría fuerza al as y entonces ahí como que Rafa lo agarraría con full flopeado, digo con full en el board. Imagínate si cae una J, ¿no? Nos volvemos locos todos. Eso estaría increíble. Nos volvemos locos todos, pero primero tendría que pagar Alex Ortega, que piensa, analiza, mira sus fichas. Y decide hacer call. Y aquí vino nomás el call. Nos vamos derechito al river. Y a ver qué pasa por acá, mi buen Dani.
5 que no cambia absolutamente nada. Bueno, es complicado para ambos. Sí. Porque da corridas. Sí, sí. Obviamente sí. Los dobles ya no son tan duros. Uf. Y aparte por la secuencia, Alex tranquilamente podría estar buscando una corrida también. Claro. Llega el check. Y sí, se va a venir el all-in, por supuesto. Van todas al centro. Lo que quedaba, 2.900 pesos más a un bote de casi 8.000 que se va a estar elevando por encima. Creo que era un movimiento hasta un tanto obvio, llamémoslo de alguna forma. Sí, por ahí creo que alguien se levantó y le pegó un cabezazo. Le ha pegado un cabezazo a las cámaras. Me parece que sí. Alguien estaba alto. No sé quién se levantó. Pero un centro ahí al área. Y a ver, Alex Ortega, qué cole. Hace cole, le dice, traemos dobles. Y escucha un... Una lástima para Alex Ortega. Se le están dando vueltas todas las manos. 7-6, se duplica. Estamos probando los efectos, ¿eh? No se crean que es otra cosa, muchachos. Qué mala noche que ha tenido Alex. Se ha encontrado con muchas cosas que no debería de encontrarse. Sí, la verdad que sí. Le están dando, pero hasta para llevar. Le están pegando hasta con la cubeta. Mientras vemos aquí a la producción que quién sabe qué anda devorando. Lo importante es que se está haciendo el bigote, el mismísimo bigote de Hitler. Es lo que estamos viendo aquí en la producción. Con un antipop. Señores, nosotros también nos divertimos. Así que aplauso para la producción y todos estamos atrás. Ay, ay, ay. Qué noche. Superando ya las 35 manos aquí en el Palace Poker Room. Y otra vez, mirá, los fantasmas le llegan una vez más. No puede ser. La misma mano para Alex Ortega. ¿Cómo te recuperas de...? ¿Cómo volvés a confiar? Es la pregunta. Sí, caray. ¿Cómo confías otra vez? Esto es más duro que te pongan el cuerno un domingo cualquiera. No, bueno. ¡Uy, mirá! Del otro lado la misma mano. ¿Qué? Esto es un clip. Esto sí es. Es un clip. Es un déjà vu. Y J3, a ver, me gustaría que se metiera ese J3 nada más para curiosear. Wow. Esto sí está de haga, esto sí es como de... Sí, sí, mágicamente. Sí. Completamente escrito por Tarantino, amigos, sí, lo que está pasando acá. Porque seguro que va a haber sangre. Seguro, es la seguro. La misma mano. Si bien creo que cambiaron ahí algún que otro lo diamante. Lo único que cambió fue que el anterior fue 6. Y bueno, un spot nada complicado, nada fácil para ninguno de los dos. Sí. Bueno, para ninguno de los tres, porque mira, si se decidió meter checo, me gustaría nada más por morbo que saliera un 3 en el turn. Hijo, eso no lo aguantaría, pero salió un 9. Que complica las cosas. Que complica las cosas porque con un 10 gana Alex Ortega. Sale un 8, okay. Todavía para darle algo a Rafa. Y que todos tienen todo, dice. Alex Ortega sale apostando 700 pesos. Esta vez el 8-7 no va a poder contra ese AsJ. Permítanme darle, después de tanto tiempo que no ha ganado una mano, un aplauso para Alex Ortega porque le han estado pegando hasta con la cubeta. Buen trabajo para Alex Ortega, que igual todavía sigue por encima de los 10.000 pesos. Mira, justamente le han estado pegando hasta con la salsera que estamos viendo de fondo. Sí. ¿No? Definitivamente. ¿Qué hay por ahí? ¿Noto unas papas? Unas papitas, un helado de limón, parece ser. Qué bien que estamos. Unos taquitos, un consomé, hambre. Ya se nos abrió el apetito. Muchísimas gracias, por supuesto, a todos ustedes que están del otro lado, disfrutando de esta mesa sumamente entretenida, la verdad, con mucha acción, con mucho dinero también de por medio. En lo que vemos los primeros folds. Por ahí el conejo malo no quiso volver a meterse. Santiago también se levantó, vino un rato, pim pum pam. ¿Sí? Y bueno, mira lo que llegan por acá, el Pocket Rocket. Aparecen, ahora le sonríen a Rafael. Vamos creo a que ver es hasta lo que dónde. Estuvo esperando toda la noche también. Sí, ¿eh? Definitivamente, definitivamente había sido poco lo que había estado metiendo, pero justamente era lo que decíamos. De pronto hablamos de que no se meten y llegan, pero... como granaderos en manifestación. Rey 6 por ahí, que no había nada que hacer.
Y J9 desde el botón para el buen Javier, con un stack monstruoso, casi 37 mil pesos. Lo va a pensar un poquito. A ver si no tenemos la manía del 7-2, por supuesto. No, claro que no. Y bueno, también recordar que Javier se tranquilizó, ¿no? Sí. Había estado jugando muy sueltito. Conforme ha estado pasando la noche, como que le ha bajado un poquito la intensidad. Pero vamos a ver ahora qué pasa. Nos vamos, heads up, salen dos cuinas, un 3 por ahí en el flop. Qué complicado cuando sale un board pareado, ¿no? Sí. Más si tú traes un par, cualquiera que sea. De pronto, si no te permite setear y cosas por el estilo, bueno, pues... Sí, porque pagando también después del raise a 1800 fue... creo que Javier en su rango trae muchas cuinas, así que eso también puede... Sí. Puede llegar a complicar a Rafa, que a mi gusto ahora... ¿Cómo jugarías esta mano? Sí, sí, beteando, pero no sé si el sizing sea el adecuado, ¿no? Le metió 1.400 pesos. Yo le habría metido más fuerte, ¿no? Un poquito, sí. Sí, yo también creo que hubiera presionado un poquito más la mano, porque vendría justamente esto. Vendría justamente esto, un raise, sí. Pensando que ahí mi oponente tendría... ¿Cuántas veces tendría una cuina? Y más en el rango de Javier, ¿no? Ajá. Definitivamente. Sí me hubiera gustado presionar un poquito más fuerte buscando su fold. Y evidentemente, si él me raiseara, pues creo que el movimiento adecuado, no lo sé, pero yo lo que haría sería un call. Definitivamente, jugando al check call, ya las siguientes calles. Sí, aparte recordemos que luego la palabra la tendrá primero Rafael. Salió donkeando 1.400, ya 8.500 en el pozo. ¿Tú qué harías en esa situación tras ese raise? ¿Tribeteas all-in? Yo creo que sí me voy a abrir. Sí, sí, sí. Sí, me gusta también el movimiento. Sí, yo soy bastante agro en ese tipo de spots. Ahora, también la otra es que le puedes hacer check. Si realmente no lo crees en la cuina, le haces call. Que mira, creo que es lo que va a pasar. Buscando sacarle valor. Sí, obvio. Un J o un 9 nos vendría muy bien en el turn. Sí, pero aparte recordemos que estamos en el flop. Digo, sí, claro. Si fuera el turn, tal vez ahí sí ya hay overpot, disparando bring, con todo. Pero llega el call nomás. Un 10 que le da open-ended a Javier. No puedo creer que sea la segunda vez que vaya a craquear. Ahí esos haces. Esto se pone así como de... Sí. ¿Qué está pasando? Javier ha estado involucrado en las manos más valiosas de la mano. Y duras. De la noche. Uy, otro 7. Diamante, el que no querés ver. Sí, no, es el una... que no querés ver, ese diamante. Osito ya de 10.000. Yo por eso ahí te puse all-in, porque no quiero darte nada más. O ya sea, te da dos proyectos, corridas y colores. Exacto. Es una locura lo que estás buscando ahí, entonces vamos a ver qué pasa. Mientras vemos a una de sus paisanas atrás comiendo, de Rafael. Mete 5.000. Yo creo que... Sí, 5K. Sí. Evidentemente aquí ya no se puede disfrazar de absolutamente nada porque prácticamente... Bueno, Javier, yo creo que ya no se puede disfrazar de nada porque ya está pot comiteado prácticamente Rafael. Está obligado a pagar lo que le digan. Claro. Encuentra... El fold, correcto, Javier, que le termina saliendo caro, pero no tanto. Y por fin los haces sacar un valor. Los haces funcionar. El póker funcionó como debería, se podría decir. El del manual del póker, cómo ganar los haces, por fin salieron y bueno, ya. Mira, ahí Javier perdió unas cuantas fichitas, casi 8.000 pesos. Y Rafael, te digo que poco a poco, pasito a pasito, suave, suavecito, 18.000 pesos para él. Si no tengo mala información, me parece ser que también quien ha metido otra caja es Alex Ortega. Okay. Porque venía de tener 10.000, ahora tiene un poquito más de eso y ha perdido manos. Entonces esto quiere decir que él también ha recargado. Más adelantito a ver si podríamos tener esa información de quién ha recargado. Sí. Cuando estamos viendo allá a Santiago, uno de los jugadores nuevos, a Jesús Leal. Tranquilo. Para pasar la bomba. Para empezar tranquilo la noche. Para empezar el prefín de semana, ya que estamos en jueves. Claro. Jueves. Sí, sí. Jueves de limón.
A ver, amigos, ¿qué tenemos por acá? Aquina 4. Poco interesante, J9, que tampoco aparece. Fíjate que este combo también me gusta un poquito, el J9 me gusta un poquito. Conecta lindo, cada tanto conecta lindo. Y ya no hemos visto ningún 7-2. Es verdad, hemos estado cerca. 8-3, 7-3. Pero recordemos que 7-2, si ganas la mano, cada jugador tendrá que darte 500 pesos en lo que aparece el flop. Conecta la cuina, por ahí el buen Alex Ortega, que se ve que la recarga vino bien, también recargó energía. Sí, 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 eso es importante. 7-3, no sé qué andaba, qué calle andaba buscando por ahí. Pero pues, nada que no se pueda resolver. Y termina ganando ese Queen A6, porque Queen A6 es un cañón. 10.600 para Alex Ortega, 12.500 Carlos Marín, Santiago con 17.200. No entiendo por qué la cara de Rafa en este momento de esa forma. Como que tristeando, sí. Prácticamente ganó. Yo creo que quedó en el mood. Sí, quedó lo vemos así como muy triste, ¿no? Como, sí. Como muy apagado, como, señor, despierte. ¿Estás feliz? Pues sí, platícaselo a tu cara, hermano, porque... ¿Cómo remontó, te vemos la triste. Verdad? Sí, no. La Rafael. Paciencia. Recordemos que esta carrera es de resistencia, no de velocidad, entonces... Pierde ahí estamos viendo. Por ahí un 3, el buen Santiago, que ya no va a estar disponible. Uy, mirá, tenemos... 7-2 para Chino, que 7-2. Sube la mano. Uf, lo vale, desde vale. Botón, triveteando a 1K. Hasta 3.500 lo vale. Sí, 4 que se tira. Y obviamente, como Chino no se ha movido casi en toda la noche, el único que podría leerlo, evidentemente, sería Santiago, efectivamente. Entonces se va a quedar en heads up la mano. Esto va a estar bueno. Vamos a ver hasta qué punto puede... Ay, Carlos García. Ya pegó el 2 con un 4, con un joto, lo que vete de Chino. Claro, ya ahí es un fold fácil. Ahí salen 1000 y Santiago, ¿qué le dice? Y en adiós. Ese momento se acaba de ganar un 500 por cada uno de los jugadores. Y no lo puede creer, Santiago. Además de que le sacó un milito, le saca 500 a cada jugador. Exactamente. Wow. Un quiñone para cada uno. Y aparte creo que ya tenemos incluso, no sé si mesa llena, no sé si estamos full ring, ¿sí? Ya con los 9. Sí, sí, sí. No, creo que tenemos 8 jugadores nada más. Tenemos 8, entonces sí, vamos a ver. 3.500 ahora mismo pesos. Te doy la información. Aparte del bote, un 3.500 que tampoco le viene mal, por supuesto. Y justo lo que vos decías, poca acción para él, así que... Digo, si bien Santiago esta información no la tenía porque es uno de los últimos en entrar... creo que cualquier otro también hubiera, o a cualquier otro jugador que estuviera bien atento a que hacía rato no se mete a un pozo, claro. También hubiese encontrado un fold tranquilo. Un fold tranquilo, sí, definitivamente. Pero bueno, ahí hubo una bonita ganancia. Un saludo para René, que nos está siguiendo. Muchísimas gracias, René. René, que, bueno, es René, es mujer. Un saludo para ella. Ah. Justamente me está diciendo, vale. No lo entiendo, pero saludos. Alfredo Heredia Espinoso, es cash, sí, exactamente, es una mesa de cash directamente desde el Casino Palace. La entrada mínima son 10.000 pesos, así que esperamos cualquier cosa al buen Alfredo. Alan también nos dice, mirá, Avi, Marcus, el buen Alex, dicen por ahí. Y bueno, por aquí dentro de las... preguntas y de las dinámicas. ¿Quién va a ser el jugador con mayor ganancia esta noche? ¿Quién será su gallo? ¿Por qué no nos mandan su respuesta? Para mí se me hace que el jugador con mayor ganancia esta noche, sin lugar a dudas, va a ser Javier. Sí, la verdad que... No lo sé. ¿A quién pondrías tú así en el podio? ¿Quién dirías primero, segundo y tercero? Y te diría Javier, el conejo enojado. Me gusta. Y por el, digo, no le está yendo bien, ¿no? Pero por el playstyle que tiene, me gusta mucho cómo juega Alex Ortega, la verdad. Sí, caray. Sí. Que no la ha tenido hoy, que no la ha podido prender, que no la ha podido sacar del estadio. Pero definitivamente sí. Mano con la que se compromete Javier también, mano que forma un pozo monstruoso. Definitivamente.
Y mira, lo irreal es que pegan los dos y él lo trae quiqueado. Qué bien. Los dos con backdoor a favor de Javier. Exactamente. Sin embargo, un joto aquí le beneficia bastante a Rafa. Vamos a ver si aguanta la siguiente calle. Tenemos check por parte de Rafa, un beta, 2.500 pesos por parte de Javier. Vamos a ver si aguanta la siguiente calle. A ver, que viene por ahí. Está pensando todavía. El buen Rafa, que claro, después de la remontada que pegó, no quiere volver a cometer ningún tipo de error. Definitivamente. Que le vuelva a costar caro. Imagínate. Termina encontrando el call. Un joto estaría precioso en el torneo. Una queen. Sale la queen. También le sirve. También, pero le da también un poco más de salidas a Javier. Sí. O sea, al final ya no es como tan fácil, ¿no? Sí. Le ayuda un poquito a Javier. Obviamente yo ahí checaría. No, veteó 3.500. Y es que son dobles y yo quiero creer que no quiere que le pase lo mismo de la otra vez. Justo. Pero ahí... Ay, más mira, qué sueltito. Es sueltito. Ah, tranquilo. El joto, recordemos que ya no le ayuda para nada. Lo que estaría increíble sería que saliera el último 10. Y esa sí sería una película de Tarantino. A ver, ¿qué es un lo 8, que un 8 tiene? Que dobla. Preparado el River, sí se duplica el 8. ¿Dijo Lin? ¿Escuché bien? No. Me parece que no, porque... Lo está pensando, Rafael es el primero en hablar. Pozo importante ya, 17.000 cas. Sí. Hizo check, no lo puedo creer. ¡Wow, Rafa, regalo! Por favor, otra vez. No quiere no, problemas. Señoras y señores. El buen Rafa con el doblete. ¿Qué es esto? Gana 8.700, está bien, le sacó valor a sus dobles. Pero yo creo que un 5.000ito ahí hubiera sido celestial. Un 5.000ito hubiera ganado. Celestial. Bueno, lo importante es que se lleva el bote. Esto le sirve a Rafa. Recordemos que en algún punto estuvo con 6.000 y tantos. Sí. Ya superando la barrera de los 25.000 pesos. Ahora sí. Y justo, ¿no? ¿Quiénes llegan hasta el showdown? Jesús Leal, siendo el primero del 50% de sus manos, ha llegado hasta el final, por supuesto. Ha visto sus manitas ahí. Definitivamente. Qué bien, Rafa. O sea, podría haber estado mejor, sí. Yo creo que sí. Tal vez nosotros lo hubiéramos jugado de otra manera. Digo, también claro. Nosotros tenemos el superpoder de poder conocer las manos. Pero claro. La remontada es épica. La remontada es histórica. Viniendo de abajo, siendo paciente, constante, buscándote en todo momento. Mira, 6-3 como sigue Alex Ortega, ¿eh? Hemos visto ligarlo varias veces. No lo deja 6-3. Tranquilo. 9-8 suite, estas suites me gustan mucho. No, mi chino, no me falles, por amor de Dios. Patitos para Matt Bonney, para el buen Mario. A ver, ¿qué hace el conejo enojado? Acá lo tenemos. Le va a subir. Le va a subir, que porque anda en cutoff. Ay, 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 pero mira, ahí ya perdió un 2. Queen a 10 para Santiago, que decide tirar. Venga, es el momento. Ese es el momento preciso del buen Rafa, ¿eh? Está pegando con todo el buen Rafa. Empieza a cambiar ahí la suerte del buen Rafa. Empieza a conectar, empieza a encontrar absolutamente de todo. De lo que tenemos por acá, ¿no? De lo que tenemos por acá, bueno, impresionante. Ay, me tengo que hacer. A ver, Dani, cubrimos un minutito, ahí vengo. Adelante, dame mientras tenemos aquí el spot. Estamos preparando una sorpresita para todos ustedes. Se ve bastante adecuado. Vamos a ver el flop. Se ha congelado un poco. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¿Qué estamos viendo aquí? Un minuto, por favor. Otra vez, paren el barco. Patito seteando. Flush draw. Top para Rafa. ¡Wow! ¡Wow! Mi querido Khan. Y Javier no sabemos qué trae, ¿eh? Exactamente. Y Javier no sabemos qué trae. Top pair. Top kicker para Rafa. Set del otro lado. Javier, un misterio. Nada, esto es una locura. Patitos invisibles que se me hace que le van a costar una lana al buen Rafa, que venía ya remontando, teniendo todo lo épico. Mientras vemos aquí
la gente que no deberíamos de ver. Un saludo para... A ver qué pasa el buen acá, Marquito, ¿no? Marquiña de nacimiento. Un diamante. Un diamante que prácticamente no cambia nada. Prácticamente la mano ya está dada. Y esto se pone interesante, ¿eh? A ver. Cada vez más interesante. ¿A cuánto decide betear el buen Mad Bunny? Quiero decir, el outfit muy bien, ¿eh? Remedita Nike, ahí una gorrita también. Le está metiendo prácticamente el pot. Durísimo. Le está metiendo el pot en esta mano. Durísimo. Y te digo, después de la remontada que metiste, yo no sé si querés meterte a este tipo no de sé, pozos con no un sé, no con, sé. Con una hot. Digo, es el. Entiendo que es el top pair, ¿no? Pero. ¿Sabes lo que yo pienso? Que muchas veces no debes de ver o de creer que tu top par con justo. Top kicker es el que va ganando, ¿no? Creo que tienes que abrirte más el horizonte, justo. Pensar que ya tal vez ya viene seteado, que ya traen dobles, un J8 es posible, que viene también el J hasta con dos, por el movimiento. Obviamente no de un jugador como él, ¿no? Que ya te está haciendo un pozo muy caro. Sí, y aparte también, recordando, ¿no? El trabajo invertido en volver a repuntar. Claro. Ese stack, que costó, y costó bastante repuntarlo. El tiempo que le has dedicado para repuntar. Vamos a ver si no se vuelve un poquito loco y termina diciendo Lin. Porque lo sí. hemos visto, ¿eh? Lo hemos visto sí. y... Y Mad Bunny se tira de cabeza, por supuesto. Volvemos a lo que pasó en la mano anterior, ahí como que haciendo un poquito de acting. Y si no recuerda, señor de China... que ese señor juega solamente manos muy seguras, pues usted va a perder muchas fichas. Mira ahí buscándole Rafa justamente con esa mirada un tel a Mario. No, oh, ¿qué haces, Rafa, por amor de Dios? Ay, 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 ay. Esa de acomodar fichas la conozco. Lo está pensando, pero no, yo creo que va a foldear, meramente por lo que hablábamos hace un rato también, ¿no? Si bien ahora entiendo que el momentum es otro para Rafa, cuando mirás atrás, sí, ¿no? No sé si te querés comprometer al 100% con una J, que está bien, tenés top kicker también, pero el bet es bastante monstruoso. Sí, no, y te están overpoteando ya en el ton. Digo, no hay muchas cosas que te estorben, un proyecto quizá, pero al final del día... Si te vas a jugar a un proyecto ahí, pues te la tienes que comer. Pero también no sé qué tan bueno sea el sizing de apuesta por parte de Mario. Realmente no creo que haya tanto peligro como para que... No, te dije que iba a ir ese movimiento. Ok, se vino el all-in. Amigos, que lo puede dejar completamente en ceros al buen Rafa. Yo creo que... Lo va a pensar un poquito, pero... ¿Vos qué harías? Pues es que no tienes mucho que pensar. Te metiste para buscar sets. Sí, yo entro. ¿En qué otra cosa lo puedes poner? O sea, al final es... Una mano que... Si te ponen all-in ahí en el turn, después de pensar tanto... ¿Tú sí, qué haces? No, ¿te crees el set de 8? Ya, no, ya me meto. Claro. Sí, ahí tienes que estar adentro 10 de 10 veces. Sí, sí, sí. Aparte, si ya metiste 7, 800, porque ibas con el pie a fondo, ¿eh? Definitivamente. Ese es el momento donde vuelven a salir las manos, las vocecitas de... Piénsalo bien. ¿Será que si tengas que hacer call? Déjalo en la calle. Paga. Claro. Y llegó el call. Llegó el call, amigos. Lo van a correr tres veces. Pero ya no hay nada parecer. Que hacer. Ya no hay nada que hacer. Ya está perdido para él. Sí. Están llegando a un acuerdo.
Bueno, una, pero una J no lo salva por ahí. No, la hace full. Ah, claro, porque tiene... Ya está perdido. Rafa, ¿sí? Ya está perdido. Sí, ya no tiene nada que hacer. Prácticamente, mira, ni con el as lo salva. Exactamente. Dobles. Dobles sigue perdiendo contra el trío. Y ahora sí va a tener motivo para la cara larga el buen Rafa. Creo que se aventuró demasiado a decir Olin. Sí, sí. ¿Con qué te pueden estar diciendo en ese spot? Es la segunda vez que le pasa lo mismo. La segunda vez que le pasa lo mismo. También sí, definitivamente. Ay. No sé. Vaya, miren, nada más y nada menos. Mira, estamos viendo un mariachi argentino, señoras y señores. ¿Lo habían visto en otra parte del mundo? En alguna otra parte del mundo habían visto... Está hermoso, ¿eh? Mirá, ¿qué tal? México acá, está fenomenal, me encanta. Yo le aviso a la gente de producción, me voy con él. Claro. Ya, si se apoyó aquí, ya está, amigos, ¿eh? ¿Ya? Me lo van a tener que ir a buscar a mi casa, porque yo este me lo llevo. Pero en Argentina, ¿no? Bien decía por ahí Chavela Vargas que todos los mexicanos nacemos donde se nos pega la gana. Para muestra, señoras y señores, basta un botón. Impresionante. ¿No? Acá, mira, ahí estamos. Estamos posando ahorita en este momento para la foto, para todo. Mientras todavía tenemos para el análisis esa mano por parte de Rafa. La verdad es que no comprendemos tanto. Me parece que realmente vamos a tener un anuncio, decían por ahí. Vamos a tener un anuncio, así que ustedes del otro lado, de bien nuestros patrocinadores, atentos, por bien favor. Atentos. Vamos al anuncio. Voz de la guitarra mía. Al despertar la mañana, quiere cantar. Estábamos posando justo ahí para la foto. Estábamos posando para la producción, para la foto. Ya lo vieron, ¿eh? Un charro argentino, señoras y señores, ¿cómo ven esto? Esto es inaudito. En ninguna parte del planeta lo habían visto antes. Y si sí, me dejo de apellidar Romeroski en este momento. Como bien veían, el anuncio que teníamos para ustedes es lo que le venimos recordando a lo largo de la transmisión. El Mr. Millions está a la vuelta de la esquina. Lo veían, Mr. Bounty, 1,5 millones garantizados. El High Roller, 1,000,000. Calaverita, 200,000. Y el Second Chance, 300,000 pesos. De rechupete, no se lo pueden perder. A partir del 30 de octubre hasta el 5 de noviembre van a estar estos eventos que, bueno, ya saben, es garantía de que se tira la casa por la ventana y, sobre todo, que se superan por mucho los garantizados. Exactamente. Así que, ya saben, el mejor póker. Vengan, muchachos, al Palace, muchachas, también los estaremos esperando a todos porque oportunidades habrá, dinero habrá, diversión habrá, va a haber de todo. Todo lo hay, así que bien por eso. Bien ahí. Mientras regresamos ya a la mesa después de que ahora sí vamos a ver a Rafa de cara larga y obviamente vamos a ver a Matt Bonney crecido en fichas. No llegué a ver cuánto era, pero no sé si no eran 48, ¿eh? No ya sé mejor si se incluso divierte. Se puso chip leader. Parece ser que sí, pues prácticamente dobló su stack. Y él venía ya como segundo lugar, entonces recordemos que ya venía como segundo lugar, sí. Entonces vamos a ver, hay unas joto para Jesús Leal. A ver qué pasa por acá. Ahí le están diciendo nunca te tiras. De lo que hablábamos, ¿no? Con un rey 6 de tréboles. La treboliza y el joto para que ninguno de los dos salga de la mano. Top flush. A ver qué pasa por aquí, amigos. Tenemos de un lado conectado la J, del otro lado muchísimo. ¿Sabes? Cualquier trébol le sirve, el rey también. Trebolito. Y llegó una vez más, vuelve a conectar color Javier, el pintor, directamente ya. Sí, sí, sí. ¿Cómo le gustan los colores a este muchacho? ¿Y cómo los conecta? Sí, impresionante. Definitivamente. Con un 8-2, ahora con un rey 6. ¿Y de qué se va a disfrazar ahora? No, creo que la va a subir. Amigo, yo haría Jesús lo mismo. Metiéndole un 3,000,000. A ver, esperando que Jesús se aloque y diga todas y cada una de ellas y un rancho que tengo en Cacahuamilpa. ¿Te imaginas?
El AJ hoy también ha sido una de las manos más dolidas. Más perdedoras. Sí. Empieza bien, pero termina mal. Si hay call. Hay call. Si yo no me creo nada. Lo peor que le podría pasar es que se le diera un as o un joto en el river. Sí, completamente de acuerdo. Una cuina. Una cuina que también lo ayuda para tirarse, caí un 10. Sí. Hay cualquier otra cantidad de combos, entonces creo yo que es una mano para la eternidad. Vamos a ver cuánto le está veteando. 8000 le mete derechito a los paños, a ver ahora. Que también, mira, ya ha quedado sin fichas, Javier, ¿eh? Sí, ¿qué ha pasado ahí? Bastantes. Y entiendo que ganando este pozo le quedarían unos 25 por delante. Sí, ¿eh? Estaba arriba de los 40. Más o menos. Hace un ratito, nada más. Pensando, Jesús Leal. A ver si es un call correcto. Pero no está, no lo ve claro. Quizás será que está pensando en su karmática experiencia con él. No puede ser. Uy, ahí viene. Ahí viene nomás el call. A 8000, lo que habían pagado. Qué rico. El 7 y el 2. Pensó que se estaba colgando exactamente del 7 y el 2 y por eso le metía tanto. Mira, ese es de alguna manera. Cuando eres un jugador con rangos tan abiertos y que la gente te identifica como donker, llamémoslo de alguna forma. Ajá. Esa es una de las bondades, que cuando te metes con este tipo de cartas, cuando sí conectas, sí, les vas a sacar, pero hasta los ojos. Mira, justamente Matt Money ahí ya con 46K. 46.800 pesos para el conejo enojado, que bueno, va a ser el conejo alegre si esto sigue así. Javier sí. Lo seguía de cerca. Y una pequeña recompra es lo que notamos ahí también para... Ahí están las ganancias. Rafa, mirá, 24.700, 9.700. Para Sergio. Y 8.000 para Carlos. Alex Ortega el más pegado, 19.000 abajo. Uf. Ay, ay, 19.000, perdón. Santiago, tranquilo, también creo que esperando el spot al 100%. No se involucró más después de ese as-rey. Nada, 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 nada. Ahí vemos a Charlie... prácticamente con cero ganancias, cero pérdidas. Y bueno, justamente mira de quién estábamos hablando, con una 6 en suite que termina tirándose. No sé, estoy un tanto desconcertado. Te digo, muy buena la gorrita que trae el buen Alex Ortega, está clave. Sí. ¿Es de qué es esa gorra? Tiene, no sé si un trébol, una pica, si no me equivoco. En el medio de la gorra, pero el color, no, la de Alex Ortega. Ah, ok, creo que okay. A ver, ahora la veo. Sí. Cuatro es para Jesús Leal. Y ahora no vuelve a aparecer. Cuina para Checo, se termina tirando. No entendí por qué se tiró Checo esa mano. Ah, ajá. ya, mira, un trébol. Está bueno, ¿eh? Trébol de cuatro hojas. J3 para Ortega, cuatro del otro lado para Jesús Leal. Nadie fue a la mano, termina ganándose ahí las blinds nada más. Mira, sí, Rafael. Sí, cuatro. Ahí hasta ahorita 3.900 pesos es lo único que le queda. Jesús Leal, después de regalarle prácticamente esas fichas a Javier. Ah, ya recompró. Si no veo mal, ahí acaba de meter esas fichas azules que se ven en las manos en este momento de Rafael. Son de 5.000 pesos. Ok, y vemos dos, si no me equivoco. Vemos dos, exactamente, sí, debe tener como 18.000. 15, 18, más o menos. Sí. A ver si ahora sí, le sonríe nada a Fortuna y también lo hace de forma correcta el buen Rafa, que se comprometió mucho con dos manos que le costaron su stack completito. Después de una remontada que también hay que decirlo, había sido épica. Y... le quedaban 5.700 pesos aproximadamente y Chino, había superado la... Chino, no te metas con esa mano, por favor. es el diablo esa mano esta es noche. Es peligrosa. Sí, 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 sí. Otra vez cuatro. Sí, tenías toda la razón, había remontado. Sí. Y bueno, pues tristemente se volvió al piso. Pero bueno, esperemos tenga la paciencia nuevamente este buen Rafa para poder regresar.
Sí, digo, eso también es importante siempre tenerlo en cuenta en las mesas de cash, ¿no? A diferencia de los torneos, no tenés unas sigas que van aumentando, no tenés un timer que también te presiona a jugar y no simplemente esperar siempre el spot correcto. Entonces, eso también siempre tenerlo muy, pero muy en cuenta. Vamos a ver, ahí parece ser que Chino se va a meter con ese jack contra un raise desde el botón de parte de Checo Medrano a 2.5K, o sea, 2.500 pesitos mexicanos. En suite de tréboles y Rafa trae 5-3 de tréboles. ¡Wow! ¡Qué conservador! La vio clara. Conservador que se está viendo Chino. La verdad que sí. Llegó ahí el raise, 2.500 pesos para el buen Sergio. Metiendo bastante, bastante presión. Por supuesto que también creo que es muy correcto. Ah, bueno, Olin. Termina diciendo Jesús Leal, Olin de 8000ito con sus cuatros. 8900. A ver si se baja el buen Sergio. Dudo mucho, No sé, ya lo trae, mira, hay call. Sí, hay call. Parece que se va a correr una vez porque no se han dicho mucho los jugadores. Ya la había pensado, sí, que se me alineaban, pues pagaba. Ya la había pensado, si me alineaban, pagaba. Palabras de Sergio. A ver, ¿qué nos regala el flop, amigos? Cuatros de un lado, J, 10, suited. Dice que no, que nada más se corre una, dice Checo Medrano. Ok. Que no se corren dos. A ver, a ver, a ver, ¿qué a tenemos ver por acá? 9-7-5. Wow, un 8 ahí buscando el gachot para la corrida. Un trebolito. Llega el rey. También a ver, buscando si una dama. Cuatros aguantan. Aguantaron los cuatros. Aguantaron nomás. Más 10 mil pesos para el buen Jesús Leal. Esos cuatros se dobló. Son bien, ¿eh? Wow, doble fuerza y no, ninguno fue 9, ninguno fue 10. Wow. Call de taxista, están diciendo por ahí. Así que nada más limpia. Repasamos un poquito las ganancias que están teniendo. Solo algunos de ellos, por supuesto. Matt Bonny, 24.700. Carlos García, Jesús Leal y Sergio son los que han tenido ya sea un profit bastante grande, como el del Conejo, o también como el que bastante veíamos. Bien, ¿no? Bastante bien para el Conejo. Sí. Aplausos para él. Muy bien. Que estuvo a punto de tirarse ahí con ese set de patitos, pero yo no entendería. Es un spot completamente seco. Ajá. No tiene textura. Realmente se te puede complicar quizá en el river, pero pues en el turno donde te dicen all-in, ¿qué te puede hacer daño? Nada. Absolutamente nada. Y bueno, definitivamente yo creo que Alex Ortega también ahí guardando la calma, esperando, tomando conciencia de lo mismo. Vamos a ver. La Torre Eiffel tiene ahí Matt Bonny, ¿eh? En fichas. Lo que veo. As 2 para Charlie García, que en este momento ya no sé su rango, cuál sería el adecuado, con cuál sí se metería, con cuál no. 7 es para Matt Bonny, para Mario. Javier con ese rango increíble, 10-2. También haciendo y metiéndose a la pelea. 10-2 en suite. Y mira, se le abre ahí. Qué lindo flop, hermoso. Cuina, 9, cuina. Hermoso. Ay, en este caso, querido Khan, tú dirías all-in, pase lo que pase, ¿no? Yo ya he entrado all-in pre-flop con cuina 9, así. De bien adelante, cuina 9 van a ser los ases de Argentina. Exactamente. Son los ases de Argentina. Vamos a ver, un 5 de diamantes. Otro diamante más. Que no ayuda a nadie porque nadie trae ahí. No. Chino se suelta un poquito de la mano. El Conejo enojado que piensa también. A ver qué puede hacer piensa con esos sus sietes. Prácticamente son buenos. Y termina pagándole. Ah,
Vamos a ver si llegamos al River. Check en el River. Exactamente. Un rey muy difícil. Están los dos muy complicados. Sí. Para esos 7 y ese stack son buenos. No lo piensa un segundo, Carlos. Y dice, buenas noches. Me intenté un bluffcito. No me salió. Yo no soy fanático desde... ¿De los bluffs? Ciega chica. No, ciega chica y ciega grande. Jugar as con un kicker tan bajo. Bueno. Me meto en cada problema. Me meto en cada problema cuando conecto el as. Y empiezan a salir. Empiezan a salir las cartas. Ese es un clásico que no pasa de moda. Sí. Un verdadero clásico que no pasa de moda. A ver, una nueva mano está por desarrollarse. Ajá. Cuando hemos llegado prácticamente ya a la mano 46. Qué bien. La verdad es que... 46 manos y mucho dinero sobre la mesa, ¿eh? A nada de llegar a esta tercera hora de transmisión, 15 minutitos. Y entretenida la mesa, la verdad es que ha estado buena, ha tenido buena tesitura. Poca participación del último jugador, del buen Santiago. Sí. Poca participación también de Chino. También. No lo hemos visto mucho. Y bueno, pues yo creo que quien más ganancias se llevará esta noche, sin lugar a dudas, pues lo estamos viendo, Matt Bonney. Sí, parecía Javier hasta hace un rato atrás, que también rondaba los 40,000+ mexicanos. ¿Y que él será el que pierda más? Uy, mira esa J ahí para el conejo enojado. La trae, es su momento, es el rush de la noche. Sí, nada puede malir sal, dirían por ahí. Creo que va a haber cambio de dealer también ahora en la siguiente mano. Y a ver si cinco. Eso sí cambia, ¿no? Siempre es bueno, ¿no? Depende. Si venís en racha, no sé si querés que te cambien el dealer, ¿eh? ¿Tú sí crees que tenga o influya que ver o influya la mano del dealer en tus jugadas? O sea, si hay algún dealer con el que digas, hijo, con este no me siento a jugar porque este me va a pegar hasta... para que me acabe. Y el otro día, justo, ¿no? Hablando con César, comentábamos algo muy parecido. Y la verdad que, o sea, yo no soy tan creyente. Él me decía que sí, justamente, ¿no? Por un tema de feeling, ¿no? Que también puede pasar, la forma de mezclar. Si bien es muy parecida para todos, también tienen su toque cada dealer. Entonces, sí, creo que puede cambiar un poquito. Me van haciendo creyente, digamos. No lo era, pero me van haciendo creyente. Es un factor mental completamente. Creo que sí. Tiene que ver con que te pase una mala experiencia con algún dealer y de ahí le agarres esta tirria, como le llamamos nosotros, ¿no? Este coraje. Porque al final, pues, no siempre es lo mismo. Ajá. Pero sí pasa y llega a haber momentos en los que... Pues definitivamente, ¿no? Definitivamente el dealer como que no te ayuda. A ver si esos tres lo terminan ayudando al buen Sergio. Que ya decide raisear a 300. Y luego se encuentra un re-raise. Sí. Un tribet de parte de Javier. Las dos. Foldeado para Alex Ortega. Qué conservador está jugando Chino. Estoy anonadado. Cuatros foldeados a 10. Off para el conejo enojado, para el buen Matt Bonney. Que también termina por tirarlos. Sí. Que dicen, esto es como el matrimonio, de dos nomás. A ver, ¿qué pasa por ahí soñando con un 3? El buen Sergio. Ay. Bueno, también sirven. 3 sumado. Sirven. Check. También sirve ese as, por ahí ese 2, medio soñadora, ¿no? Sí, bastante soñadores, diría yo. Pero a ver qué pasa. Por ahora sigue adelante. Llega el bet. Pero mañana. Sí. Hablando de la dinámica, también ya se apaciguó un poquito la dinámica, ¿eh? Y es que no salieron más los 7-2. Los únicos 7-2 que tuvimos fueron dos veces para Jesús y ganados, y bien ganados, jugados. Que después los terminó regalando, bueno, esa es historia. Pero tuvo la capacidad para regresar. Sí. O sea, prácticamente ya se dobló ahí con unos 4.
Y bueno, miren, ahí estamos viendo la agresividad pre-flop. Javier a la cabeza, Matt pone en segundo, Jesús Leal en tercero, Checo en cuarto, Alex Ortega en quinto y bueno, ya de ahí prácticamente Rafa es el que no ha abierto las manos para nada, ni una mano abierta. Vos que lo conocés a Rafa más de cerca, ¿cómo lo notás en esta noche? ¿Te es raro esa estadística de que no esté abriendo ninguna mano? Oh, es un jugador muy conservador en cuanto a eso se refiere. Ajá. Intenta más bluffs, pero sí, él no toma mucho iniciativa. Me di cuenta. Sí. No, porque Alex acaba de tirar mis ases. Mira, Queen es para Matt Bonney. Wow. Pero regresando al tema, la verdad es que Rafa es mucho más conservador. No es un jugador que te vaya a abrir alguna mano ni nada por el estilo. Haz Jack para Santiago en suite. Esta vez Santiago no empieza por delante como lo era en su primer mano cuando recién se sentaba en la mesa. Recordando a ese Rey que igual tampoco pudo ganar, terminó foldeándolo. Fue justo, ¿no? Contra el 7-2. No recuerdo. Como si fuera ayer. Como si fuera ayer. Pasó como si fuera ayer. Apenas lo estoy viendo. Sí, mira, definitivamente vamos a ver qué hace ahí. Si solo call o... No, solo call. Solo muy call. Muy conservador. No sé, yo hubiera jugado un poquito diferente las cuinas. Quizá le hubiera forbeteado. Ah, no, sí, hay forbet. Sí, hubo forbet. Sí, sí, sí. Y claro, no buscando se quieren meter en problemas. Ay, por favor, Fanny, tírate el flop. Ah, no podemos nosotros pedir eso, ¿verdad? Ok. Nos vamos a quedar con las ganas de ver ese flop. Y mira, ahí estamos viendo la agresión de frecuencia. Bad Bunny es el que tenemos en la cabeza después de Javier. Exactamente, seguido por y lo que decíamos de los bluffs, ¿no? Sí. Rafa en tercer puesto. Sí, justo. Metiendo ahí algunos bluffs medio extraños que no terminamos de entender. Vamos a seguir aquí presionando. Más que extraño, diría caros. Sí. Bueno, le gusta gastar dinero. Le gusta gastar dinero al buen Rafa. Te dije, se me quedó ya pegado, ¿eh? Yo sí. Me lo llevo a casa. Así funciona. Está bien padre, cuando estamos prácticamente llegando a la mano ya 49, si no mal recuerdo. Y pues hemos tenido una noche bastante dinámica. Ases que han craqueado, ases que no han salido con valor, manos encontradas, repunte, idas, venidas. Al único que no hemos visto repuntar en este momento ha sido Alex Ortega, pero pues Rafa ha repuntado, de pronto también Jesús Leal también ahí tuvo la oportunidad de repuntar ahí con unos cuatros. Y bueno, noche interesante. De muchos fichazos, de mucho dinero. Sí. Y va bien esta noche. Me gusta cómo se ha estado desarrollando, ¿no? Sí, tuvimos dos botes también monstruosos por encima de los 35 mil pesos. Claro. Eso también le suma mucha acción, por supuesto, a, mucho valor. A esta mesa, exactamente. Y vos lo decías, Alex Ortega, que viene como sí, en declive. Manos buenas que le tocan, manos que se las terminan dando vuelta. Y después también muy carded, mucho 8-4, 7-3, 6-3. Y no le ha tocado ni siquiera el 7-2. Claro, por lo menos para cabe señalar que ha habido tres ocasiones donde ha salido el 7-2. Dos las ha ganado Jesús Leal, una Carlos Chino García, bueno, que en este caso ha sido quien ha estado ganando. Sí. Y que, bueno, más allá de ese 7-2, no ha ganado tantas manos porque ha estado jugando sumamente conservador Chino. Sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí. Tenemos también... Santiago, el último jugador que entraba, que también lo hemos visto, Asrey, Asjota, y después no mucho más tampoco para él. Lamentablemente tampoco pudo ganarlas, ni siquiera llegó a ver el flop con ese Asjota. Pero que cabe señalar que hoy el Asjota ha terminado siendo el diablo porque ha perdido muchísimo, muchísimo y en manos de diferentes jugadores. Entonces, eso habla que también es una mano que no está ganando nada y que bueno, hay que tenerle cuidado, por lo menos en esta mesa, en esta noche. Exactamente, nosotros seguramente estaremos volviendo ahora a la mesa porque la acción continúa, amigos detrás de nosotros. Una mano más, mi querido Dani, a ver qué pasa por acá. A ver, mientras vemos a Rafa ahí ya con fichitas azules, recuerden que las fichitas azules de color claro, por así decirlo, tipo turquesa, son de 5 mil pesos es el valor. Entonces, bueno, ya está interesante la mano, ¿no? La mesa más bien. Ya está interesante, ya se puso rica, ya se puso con bastante calor. Vamos a ver qué pasa ahí. Jesús Leal se despierta con Rey Joto off. 9 para Checo. Alex Ortega con un call misterioso. Lo mismo para Rafa. Wow, y ahí hay un race. Por parte de... Llega el call, race.
A ver qué pasa con ese famoso Race Over Limpers. A ver. Por ahí parece ser que tiene. Sí, está tratando de. Una que... fallita. Aunque jalan contigo. A ver, a ver, a ver. Que mejor las va a enseñar, dice. No se creen. Para darle información a todos los demás. Y llegamos al heads up, Dani. Wow, con J2 contra Rafa. Me gusta este enfrentamiento. Pero, ¿sí hubo call o está por definir? Ah, es verdad, está por definir. No, no hay call. No hay call. Claro, me confundieron ahí un poquito las cámaras. Pensé que ya se venía el flop. Pero no. No vino nomás. 200 pesos de ganancia hasta el momento para el buen Sergio. Ay, pues algo. Y mira, Jesús Leal, después de haber perdido con ese As Jack que recordarán, remontó y bueno, ya trae también una ganancia importante. Y quien trae la ganancia importante hasta el momento, pues Matt Bonney, ¿no? Ahí con 24K de profit. La verdad es que es una muy buena ganancia. Yo creo que era el nombre también, ¿eh? Se cambió a Matt Bonney y de repente le empezaron a caer todas las cartas. Mario de día, Matt Bonney de noche. O por lo menos en el póker. 51 manos ya han pasado y prácticamente ya casi 3 horas de juego. La verdad es que una mesa dinámica, una mesa atractiva, una mesa con ir y venir, mucha acción y mucho juego. Realmente... pese a que no ha habido tantos pares Premier, hemos visto por ahí unas cuantas cuinas, hemos visto solo una ocasión un par de reyes, en 2 ocasiones haces, en 3 ocasiones haces. Ahí está. Bueno. Prácticamente ahí. Ha sido una noche buena. Sube a 600, nos dicen por ahí. Y sí tenemos es. Comentarios también que llegan del chat. Valentina Arena que dice vamos con muchas heces. Y Carlos Ochoa, venga chino, dicen por ahí. Edgar Ángeles que decía mucha suerte. No sabemos a quién, pues vamos a destinarlo para todos. Sí, exacto. Un poquito para mí de suerte. Sí. También, ¿no? Nada me vendría mal porque últimamente la traigo más torcida que... ¿Qué placa de camión? Ahí justamente hablando de las dinámicas. Sí. A ver si le subimos un poquito y escuchamos la mesa, ¿te parece? Estaría bastante bueno. Ah, nadie habla, obvio, la típica, así pasa. ¿Se lo quedan? No, yo sí lo juego. Y el que pierde un shot. Sí, también. Además. No, ya quieren meter otra dinámica, ¿eh? El que pierde un shot, dicen por ahí. Se descontrola la mesa. Sí, sí, sí. Ya entramos en el punto de la camaradería infinita. Yo juego a ese, ¿eh? Desde acá, muchachos, estamos entrando. Vamos a agarrar a un gallo y el que pierda, toma de este lado. Estamos con ustedes. ¿Quién sería tu gallo para esa dinámica, Kai? Si pierde, tomo. Y me voy con Rafa. No, me lo acabas de robar, no puede ser. Que me disculpe, pero me voy con Rafa y sabes cómo vuelvo doblado acaso. Sí, sí, sí. ¡Uy, 7-2! ¡Santiago! Santiago, 7-2 abriendo la mano. ¡2.500! ¡Se quiere animar! Y creo que no va a haber nada para nadie y va a ganar. ¡Se quiere animar! Facilito ya ganó. Me puso un mili ahí. Ya ganó, facilito. Por querer cambiar la dinámica, le resultó muy productivo. Excelente, excelente. Le terminan pagando al buen Santiago, que con As Rey no, con As Joto tampoco, pero el 7-2, el MVP de la noche. Definitivamente. Qué bien, ¿eh? Lo que también está muy bien es que atrás siguen moviendo el bigote. Siguen come y come. Esas papas ya están frías, te digo, ¿eh? Sí, no, esa comida ya... Traigan para acá, yo las claro, como, no, por favor, retírenlas. Retírenlas de ese punto y tráiganlas hasta acá, señoras y señores. Allá no les están haciendo caso. Otra vez Alex Ortega
Me rompe el corazón, ¿eh? No puede ser. Queen a 9. Los ases de Argentina. Los ases de Argentina están fallando. No puedo creer lo que están viendo mis ojos. ¿Sabes qué? ¿Qué? Si llegamos a 200 viewers, uno de nosotros se tira en paracaídas. Ok. Así, listo. 200 viewers, listo, señoras y señores. Esa es la dinámica. Por favor, háganlo. Y uno de nosotros se va a tirar del paracaídas. Llegaron a la dinámica del paradito. Me gusta esa dinámica. Me gusta cómo está esta dinámica. Exacto, recordando un poquito cómo funciona esta dinámica, entiendo que es que se tiene que mantener uno de pie hasta ganar la mano. Así es, ¿verdad? Una así mano. Es. Y el último en ganar la mano es el que le paga a todo el mundo. Ah, bueno. Buena oreja. Me gusta esa dinámica. No sé de quién es ese cachete, pero... Es de chino. Ahí anda el chino. Cuidado con las cámaras, muchachos. Entonces ya lo saben, hasta a 200 viewers, señoras y señores. Sí, y Dani ya sea... se tira en paracaídas. No. Aquí nos vamos a jugar a la carta más alta, evidentemente, Dani para saber. Dani se tira en paracaídas. ¿Tienes miedo a las alturas? No, la verdad que no. ¿No? No, de hecho, algo que disfruto mucho es ir al parque de diversiones. Ah, fíjate, súper bien. Sí, así que... Sí, si vos le tenés miedo a las alturas, compañero, no pasa nada. Me pongo el chaleco del por equipo. Favor. Y, por favor. Y me voy de cabeza. Por favor y por nuestro bien. Ya bueno. Veremos, ya veremos quién. Primero hay que llegar a esos 200 viewers, así que métanse y invitan hasta la comadre Chona para que se meta también. Exacto, por aquí los esperamos a todos y todas ustedes. Saben, compartan el directo para que esta pasión que varios sentimos por el póker pueda llegar a más ojos, a más interesados por ahí. Incluso si son nuevos también. También los estaremos esperando por aquí. Si tienen alguna duda, lo pueden dejar siempre en el chat. Principalmente Dani les podrá resolver muchas más que yo, que también dentro de todo soy bastante, bastante nuevo. Pero el hombre, la si yo no puedo, entre que... todo el equipo. Sí, exacto. Definitivamente estamos ahí si para no, resolverlo. Google. Alguien les va a decir. Pero de que resolvemos, resolvemos. Ahí definitivamente, ¿no? Mientras estamos viendo ahí... Un poquito de la dinámica. Claro, se tuvieron que acomodar las cámaras. Las cámaras, efectivamente. Tenemos un raise a 2.500 y pagado por parte de Javier. Caray. Misterioso, pero ¿serán 272, tal vez? ¿Será? Sería increíble, te digo. Creo que sería la mejor mano de la noche, sin ningún tipo de dudas. Sin lugar a dudas. Parece ser que ahí ya hubo un movimiento en el flop. As 2-6, dos diamantes. El as de picas. El 2 que para el 7-2 sirve, pero no mucho. Y el primero en sentarse será el señor Jesús Leal. Tome asiento, caballero, porque ya ha ganado su mano. Wow. Y es que aquí te comprometes a que haya acción, porque al final del día, si no hay acción de tu parte... Si no puedes ganar una mano, ¿qué crees? Vas a ser el perdedor absoluto. Se nos va la primera mano por ahí. Ahora estaremos a la espera de... Si tuvieras que apostar acá, ¿quién decís que se sienta último? Yo creo que, sin temor a equivocarme, Chino. Ok. Me quedo con Chino. Van 5 pesos en este momento. Okay. Que me he encontrado en la mesa, que seguramente son de alguien de la producción. Y que me voy a jugar bueno, lo que no es mío. Yo no tengo dinero, okay. Así que una tapa por mi parte. Yo digo que Santiago será el último en sentarse. El último en sentarse. Sí. El último en sentarse. Vamos a ver. ¿Será? Chino, dice por ahí, el buen Ochoa. Saludo para Carlitos. Bien. A ver. Estoy abriendo el chat para ver qué hay por ahí. Vamos a ver una nueva mano. No estamos teniendo la oportunidad de ver las manos de los players. Vamos a ver qué pasa. No sé si son los sensores. No sé si sea de que de pronto se pararon y movieron alguna configuración en la mesa. Sí, puede ser. Un saludito ahí para el buen Francisco Navarrete,
que viene por acá para mandar saludos también. Muchísimas, muchísimas gracias. Saludo a todos ellos. Y poco a poco se fueron vaciando también las mesas, ¿eh?, del torneo. También se fueron vaciando. Vamos a ver, ahí parece ser que hay un race por parte de Santiago. No, Santiago. Querido Khan, déjame decirte que Santiago, estás a punto de perder esa tapa. No. Esa tapa está a punto de ser de mi propiedad. No. Porque... Siete. Prácticamente no abierto. Ah, bueno. Me salvó Alex Ortega. Nunca dudé de Alex Ortega. All in por parte de Alex Ortega. Que le duelen las piernas, dice. Que no quiere estar de pie. Que hoy fue al gimnasio, hizo piernas. Seis es para Checo. Seis es para Checo. Y no estamos viendo ahorita bien qué tiene Alex Ortega. Del otro lado, a ver si la producción... ¿Hubo call? Sí, parece ser que hubo call. Sí. ¡Reyes! ¡Los Reyes! Reyes, no voy a aguantar. Permíteme un momentito. Me equivoqué de efecto de sonido. No voy a aguantar un 6 ahí. Ay, 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 nos lo estamos perdiendo. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Alex Ortega, que hasta le tomó foto a la mesa. Mira, se sentó ya. ¡Se sentó! Quiero decir que hubo 6 por ahí. ¡Hubo un 6! ¡Sí! ¡Aparece en el turn el 6! Alex Ortega, déjame decirte, hermano, que... No ha sido la noche de Ortega, ni los Reyes le han sonreído. No ha sido tu noche para nada. ¡Qué lástima, pobre Alex! Hermano, te han pegado, pero... Hasta con la cubeta. Es un spot difícil, porque al final del día al ver el as en el flop, no sé qué tanto haya podido presionar. Creo que Alex, es momento de partir. Yo haría lo mismo, relajarme, salir, desestresarme y decir... Bueno, y en este caso, ¿qué sucedería con la dinámica? Y ahí se tiene que sentar Sergio. Se sienta Sergio Medrano. Claro. Alex Ortega, que parece ser que será mañana, será otro día. Y así funciona. Sí. Así son las rachas también. Sí. A veces te dan para arriba, a veces te dan hasta con la cubeta. Entonces... Sergio paga 1,000 y yo meto lindo 8,000, güey. Está durísimo. Durísimo, Alex. Le han pegado hoy, pero mucho. Sí, creo que arriba de los 30,000. Bueno, por debajo. Sí, la verdad es que si en un momento más tuviéramos oportunidad de ver las ganancias y las pérdidas totales, vamos a ver que Alex hoy tranquilamente más de 20,000 sí perdió. Como sucede, en cualquier momento tal vez tenemos un jugador nuevo en mesa, ahora que se ha liberado por ahí un spot. Pero lo que nos importa a nosotros es que todavía hay gente que está de pie, hay gente que no ha podido ganar su mano. Y encima, uno de los sentados, con AsJ. Con AsJ, sí, esa mano peligrosa. Ay, uy, uy, uy. Por ahí estábamos viendo justo lo que bien señalabas, Khan, que ya viene otro jugador. Parece ser que si Alex no regresa, veía muy de cerca ahí a Gustavo. Sí, mira, Gustavo, justamente gran ahí está. Jugador, Gustavo. Sí. Pero bueno, esperemos a ver qué pasa con Alex. Igual se fue al baño, fue a respirar un poco, a decir, tengo que regresar a esa mesa. Conecta. Seas. Para los dos. También se conecta el rey. Para los dos. No me sorprendería en absoluto ver otro rey u otro, un 8. Cuidado que Mad Bunny con ese stack monstruoso no salga. No me sorprendería en absoluto. No salga con las piernas cansadas también. Pero espérame, güey. Déjamele. O tréboles, mira. También. Volvemos a lo mismo. ¿Por qué no? No está jalando para absolutamente nada ese AsJ. Se complica muy a menudo. Ay, ay, ay. Si llega el trébol, lo que conecta. Y el rey, te dije, no me sorprendería en absoluto. No me sorprendería en absoluto ver esa mano.
Porque el conejo está enojado, señores. Y está on fire, mira. O sea, carta que toca. Carta que se vuelve magia, amigos. Definitivamente. Se logra sentar gracias a que los reyes le dan asiento. Y ahora sí, rondando los 50 mil pesos, el conejo enojado. Nada más enojado, y nada menos. Qué rico. Es lo que te digo, se va a tener que cambiar el nombre al conejo feliz, porque esto es una locura. Pero también quizás si se lo cambia, Happy sea Bonnie. Contraproducente. Sí, 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 sí. Happy Bonnie. Oh, no, Santiago increíble. Sigue de pie, ¿eh? Santiago sigue de pie y Chino también. También sigue de pie, nuestros gallos ahí que no han podido ganar la mano. Me iba a inclinar por Rafa, pero la verdad es que Rafa en cualquier momento nos sorprende. Iba a inclinarme por Rafa, debo de confesarlo. Estaba haciendo mi gallo para ser el último, pero en cualquier momento nos puede dar una sorpresita. También Javier sigue de pie. ¿Qué pedo, amigo? Oye, ¿qué pedo, güey? ¿Meto más lana a ver si intentamos recuperar? Ahí tenemos a alguien. Ahorita tú y yo estaría diciendo 13, que recupere un poquito más. Exactamente. No encontramos de dónde se nos ha metido esa señal. Pero mira, 7-2. 7-2 para Santiago, que si no mal recuerdo es el cuarto que ha ganado, es la tercera persona con la cuarta mano que ha ganado un 7-2. Exactamente, trata de replicar la hazaña, porque recordemos que ese 7-2... Uy, 9 es para Checo. 9 es para Checo. Y ese 7-2 puede salir bien caro ahora. Sergio Medrano esperando, a ver. ¿A cuánto es la pregunta? ¿O si solamente será un call? Dudo mucho. Por el estilo de cómo ha estado jugando Santiago, yo creo que sería adecuado hasta cierto punto un call nada más. Es lo que yo querría. Sí, mira, definitivamente. Solo call. No hay manera de abrir ahí más fuerte la mano. Ahí volvemos a ver de fondo a Alex Ortega. Y bueno, con este spot pues es bueno para colgarse del robo. Exactamente. A ver cuánto decide tirar al pozo. El haciendo un C-bet colombiano, exactamente. 2.500. Un tercio por ahí. Vamos a poner un poquito el sonido ambiente que ya ha regresado. A ver. Para escucharlos un poquito más de cerca. Checo mirándolo, buscándole algún tel. Buscando meterle el tercera velocidad. Viendo si sus nueve son buenos o si puede acelerar el paso. ¡Wow! Acaba de ganar otra vez con 7-2. Y ganó la mano. Se sienta. Acabas de perder esa tapa, por cierto. Querido Khan. ¡No! ¡Es verdad! He ganado. He ganado. Bueno, no puedo decir que he ganado, pero... Pero ganó dos dinámicas. Bueno, una dinámica ganada. Ya es la segunda. Y se libra, se libra, se libra, se libra. Mira, Matt Money ya casi con 30 mil de ganancia. Qué rico. Qué buena noche. Y volvió Santiago también, ¿eh? Un poquito, pero ya 4 mil arriba para él también. No vemos ya ahí a... No tuvimos oportunidad ya de ver a Alex Ortega para saber más o menos cuánto iba abajo. Ya, llegando y perdiendo. Dame 500. Claro, que no se te olvide la dinámica, papi. Sí, 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 dame 500. Y parece ser que sí tenemos de vuelta a Alex Ortega en la mesa, ¿eh? Ok. Lo seguirá intentando. Al parecer, el buen Alex Ortega. Pero el 7-2 hoy le ha pasado el trapo a los ases, a las todo. J, a todo, amigos. A los 9 ahora mismo. Es verdad. Le ha pegado hasta todo. Sigue de pie el buen Rafa, sigue de pie también. Sigue de pie Alex Ortega, tendría que seguir técnicamente de pie. Sigue de pie también Chino y Chino. Son los únicos dos que están de pie. Jajaja.
Está buena. Ah, Javier, obviamente, Javier. También cuatro Javier, jugadores. Nos olvidamos un poquito de Javier. Mete por ahí más dinero Javier. Creo que metió 20 mil más. Le acaban de llevar un stack. ¿Sí? Sí, mira, deja ver si ahorita tenemos oportunidad de ver. ¿Pero qué pasó con Javier? Estaba en 40 mil hace un rato. No lo sé. Realmente es lo que te decía, no sé, mira, ahí le están regresando sus tarjetas. ¿Qué manos me perdí que no? Que no llegué a ver por ahí. 7-5 presionando. Uy, uy, uy. ¿Y esos 10s? En el trivet. Por dos. Ah, no, solamente call. Para solo él. Call en los 1700. Ya me iba a sentar, imagínate qué calidad tengo. Ya me iba a sentar, dice por ahí el buen Javi. Vamos a ver. El flop. 8. Uy, bueno. un open ended, nada más y nada menos para Javier. Con una cuina que no le ayuda mucho a Santiago. Bet por parte de Javier. Y va a pagar. Y acá por como estuvo jugando Santiago, te digo que hay que ir con mucho, mucho cuidado para Javier. Yo creo que en el turn el movimiento que Santiago tendría que hacer, dependiendo lo que salga, pero si sale una blanca, definitivamente hay over potería. Y es una cuina peligrosa, no, esta no le ayuda para nada. Y un... Uf, es que encima, claro, el primero en hablar era Santiago. Sí. ¿Eh? Yo siempre he pensado que cuando le das valor del check. No, varios, o sea, fueron varios pozos. Mira, ahí él está enseñando el bluff. Semi-bluff. Podría ser, ¿no? Sí. Justo un semi-bluff. Tengo, claro. Porque ahí trae un open. Pero. Ojo, no que sé. Es importante lo que dijo, ¿eh? Santiago también, eso a mi gusto es un tell. Traigo, ya volví a los 20.000 ahorita. Y mira, sí metía corrida, asomaron la última carta. No, bueno. Sí metía corrida, entonces. No, bueno, la bala que acaba de esquivar, pero lo dijo Santiago, ¿eh? Volví recién a los 20, dijo. Sí, está bien. No quiere se problemas. Se ha conservado ahí. Exactamente. En su punto. Pero eso, al menos a mí, te digo que en un heads up. Ay, es que en un heads up con 10 eres fuertísimo, ¿sabes? Pero desafortunadamente, pues el board no te ayuda mucho. Sí, no, y recordemos que la historia se escribe en el board. Ah, frase célebre de Romerovsky. Daniel Romerovsky. La historia se escribe en el board. En el board. 2023. Sí. Y de fondo... Me gusta. Mientras vemos a Chino, que sigue siendo mi gallo para que no se siente cuando ya casi llegamos a la mano número 60, pasadas las tres horitas de juego. Rico, una mesa rica, ha habido mucho dinamismo. Me gustaría, ¿sabes qué incluirle a esto? Un bomb pot de Omaha, otra dinámica más. Ok. Quería ponerla sabrosa. Si de por sí ya está sabrosa, se pondría más todavía. Ay, 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 nos estamos perdiendo. ¿Qué pasó ahí? Ah, me estoy escuchando a mí, ¿eh? Sí, por ahí nos estamos retroalimentando en algún momento. No sé si será tal vez la transmisión desde afuera que se está escuchando. Claro. Lo bueno es que les recordamos, por supuesto, a todos ustedes que contamos con 10 minutos de delay. Así que... Eso también es muy importante. A ver, ¿qué tenemos por acá? En lo que se asoma. Bueno, mirá. Javier se está equivocando y se está equivocando feo. Porque del otro lado, ahí anda ya el full house. Wow. Jotas y dos para Rafael. Qué bueno soñador, que no aposté por Rafa, porque si no me hubiera dejado en la calle. ¿Qué vas a hacer, Rafa? ¡No! ¿Qué? Ah,
No, ya. Ay, me asusté. Sí, no, yo también pensé Ay, Daniel, no me hagas asustar. No, es que de pronto yo nada más vi aquí el bed. Parecía sí, que volvió, se iba a foldear, ¿no? Claro. Yo dije, no. No, fue... ¿Qué fue está el, haciendo? Fue el, ¿qué está pasando? Vamos a escuchar un poquito las impresiones. Exactamente, ahí ya. Sí, 1900, termina foldeando el buen Javier. Creo que... Interesante full house, te digo. Sí. La verdad que muy champagne ese full house. Sí. Y ahí vemos el pip. Exactamente. La intención que han tenido para ver las cartas los jugadores. En segundo lugar, Alex Ortega. Creo que el primero era Rafael, si no me equivoco. Sí. Y el conejo enojado, no sé si sigue por ahí. Hace rato que no lo hemos visto. No ha tenido manos, pero sí, no lo han enfocado tampoco. Pero sí, ahí está todavía. Ahí está el Mad Bunny. Muy pimpeado, Rafa, te digo, banco sí, mucho regresando, ese, subiendo un poquito de fichas. Esa sudaderita también, muy... El outfit muy neoyorquino. ¿Ya se sentó, Rafa, tú y yo? Ya nada más quedan entre chino. Estamos en la final. Prácticamente estamos en la final. ¿Y cuánto es que tiene que pagar el último? 500 a cada quien. Si no es ahora, Ortega. Si no es ahora, Alex Ortega. No, ya para sentarme, ¿no? Mil. Ya no paguen. Dice no paguen a 6 para chino. No, hombre, qué tragedia si le salen las. Ay. Puede ser. Una mano. Rey 10 en suite que termina tirándose. Vamos a ver ahí. No, parece que es el que se tiró chino, ¿eh? ¿Chino se tiró? Se sentó nuevamente con 20K, Alex Ortega. Otros 20, por supuesto, tratando de recuperar un poco. Y ese rey, no lo querés ver. Es lo que menos quieres ver, ya pegó el 7. Sí. Termínale haciéndole call. Increíble. 8 que... De alguna manera ayuda todavía más a Javier. Uy, aparte le sale tirando creo que 5K. Rey gana. Dos pares. Wow, güey, no mames. ¿Perdón? ¿Le pega el joto? No entiendo. Wow. Pudo haber sido al River. El Jack seguramente llevó el River. No lo llegó a captar ahí la mesa. No, ya se sentó. A ver, fue un bet a 5.000. Colea, Ortega. No entendí mucho esta mano. Si tuvieran la oportunidad de... Ah, sí, mira, llega sí, el Jack. Sí, mirá vos, se lo conecta. Wow. Se lo conecta a los dobles. Qué mala noche. Yo creo que... Qué mala noche para Alex Ortega. Yo, siendo honesto, ya después de perder 3 cajas, si ya en la segunda me vuelvo loco de que ya me craquearon reyes, ases y ahora cuinas, ¿a qué me quedo, no? A esperar a que me craqueen también jotos, dieces. Y es una noche complicada, obviamente es una noche complicada. Muy, muy complicada. Ojalá pueda repuntar un poco. Me están diciendo que en la dinámica del paradito, terminan chopeando entre Charlie y Alex Ortega. Ajá. Para pagar a todos los demás. Entonces, victoria a la mitad. Mi gallo fue uno de los ganadores. Victoria a la mitad. Sí, el buen chino que no ha tenido tampoco mucha acción. No, ha estado muy tranquilo. Bien, y conservador. Matt Bunny que también ya se tranquilizó. Sí, ya tiene la noche hecha, Matt Bunny. Él ya coronó. Pasó a otro lado. Ya está en otro plano el conejo enojado. Ya está y, del otro lado. A ver, ¿qué tenemos por acá? ¡Ascuina! Una más para Alex Ortega. A ver si esta puede ser la buena. Sería una locura. A ver. Contra Rey Joto. Ya, si esa no la gana. Si esa no la gana, no sé cuál va
a ganar. También, bueno, como decíamos, ¿no? Por ahí atrás sigue habiendo gente, porque por supuesto, aparte de la mesa televisada, contamos con mesas de cash también. Son 4 en total, 10K y 3K de buy-in para todos los, para todas las carteras, por supuesto. Y no solo con eso, sino con jackpots. Okay. Obviamente de póker, flor corrida y flor imperial. Entonces, genial. La verdad es que bastante bien. Genial. 4 mesitas de cash en este momento. Ya lo saben. Obviamente la televisada de 10K. Hay otra mesa, si no me equivoco, de 10K también. Y 3K. Y 3K. Entonces, la verdad, está bastante bien la acción. Sí. 4 mesitas, vénganse para acá, ya lo saben. Hay jackpot. Aparte, pues la cena, no quiero decirlo abiertamente, pero va por parte del casino. Entonces, ¿qué esperan, señores? Cáiganle, caigan un ratito. Exactamente, los estaremos esperando, por supuesto. Como te dije, mira, yo ya me saqué la chamarra, pero... El sombrero sí. Charro no se va, ¿eh? La campera. La campera, ya. Hermano, por favor, ya estoy aprendiendo. Impresionante. Tenemos que... Aplausos para mí. Me voy a motivar. Impresionante. Desde luego. Con la campera. Entonces, vénganse, que la acción aquí en el Palace está on fire. Exactamente. Seguimos, ¿no? Justo, ¿no? Con esa acción que comentábamos. Apareció el conejo enojado. Aparece Matt Bonney. Ahora sí, con ese Queen J off desde última posición. A ver, ¿quién se anima? Vamos a ver, hay un J8 off. Digo, suite. Termina por ganarlo Rafa con un Rey 2 también en suite. Y bueno, muchísima acción. ¿Quiénes han llegado más veces al showdown? Jesús Leal, Sergio, Rafael, Javier, Alex Ortega, el Conejo Malo, Santiago y Carlos García, que no han llegado nunca al showdown estos últimos dos jugadores. Solamente el Conejo Malo por ahí, recordemos que hizo un showdown con ese set de patos, pero creo que ha sido la única vez que ha llegado hasta allá. Entonces, bueno, aquí vamos a ver mientras estamos esperando la siguiente mano. Como esperamos ansiosamente el Mystery Millions. Recuerden que del 30 de octubre al 5 de noviembre, sí. Acción infinita. Sí, Main Event, Mystery Bounty, perdón, High Roller, Calaverita, Second Chance. Muchos torneos. 3 millonzazos a repartir. Qué bien. Mano 62 ya de esta noche. Han pasado volando. Ha estado rica esta mesa. Desafortunadamente, nada sonriente para Alex, bastante sonriente para Matt Bonney, para Mario, justamente es lo que le estaba platicando. Por ahí Alex Ortega con 35 mil pesos abajo. En ceros perfectos, Santiago, con lo que entró, ahí sigue. Ahí se mantiene y prácticamente quien va arriba 27K pues es nada más y nada menos que Matt Bonney. Noches encontradas, noches que no quisieras ver. Que dices, bueno, algo está pasando y no entiendo. Y no entiendo qué es. A ver acá, ¿qué sucede? Tenemos ya mano 63, como bien decía el buen Dani. Nos vamos acercando ya a las 70 manos repartidas. Solo tuvimos un cambio de jugador esta noche. Sí, se integró de alguna manera Santiago. Sí, exacto. Y creímos que en algún momento iba a entrar Gustavo en lugar de Alex Ortega, pero Alex Ortega dijo, no me aferro, aquí voy. Por ahí Alberto Zafond nos dice, vamos Negro García. Refiriéndose a Charlie, me imagino. Tiene porra Charlie, esta noche lo trae, pero ha jugado muy conservador. También Néstor Zavala dice, por ahí saludos a mi estimado Daniel. Muchas gracias, saludos a Néstor y saludos a todos. Mira, por fin le sonríe la varianza, parece ser que Alex Ortega por fin va a pegar una. Si en este momento sale un as, te lo juro que me paro, vomito y regreso. Ya no sé qué hacer. Apunté volteo, para la derecha. Lo volteo único la mesa, aunque me corran y me veten del casino, juro que lo hago. No puede ser, se le completó un trébol.
Están a punto de hacérsela. Ay, 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 no me digas. No me digas porque ya serían los dioses del póker hablando. Pero que lo odian con todo su corazón. El bet es de 1,000 pesos por parte de Ortega. Jesús Leal responde con el call. Y si sale un trébol. Uy, no poste. Llega, no llega. Por fin, señoras y señores. Parece ser que una mano que va a ganar Alex Ortega. 3,000 pesos apostando. Alex Ortega del otro lado. Me parece que se va a encontrar el botón de fold. A ver, a ver. ¿Que no? Que nadota. Dice por ahí que no, que se viene. Que siempre hay call. El call, exactamente. Un aplauso. Muestra el 8. Se lo acaba de ganar Alex. Exactamente. Me gustaría que de aquí para adelante, Alex, empezáramos otra vez. Así que vamos a poner, o sea, esa musiquita. Vamos arrancando otra vez, ¿no? Claro. Muy justamente bueno. Vamos arrancando el carro. Esperemos que de aquí para adelante, hermano, te levantes y no sea de la silla. Así que ahí vemos el chip count. Ahí va. Javier con 56,000 pesos. Recordemos que Javier ha metido dinero a la mesa, entonces por eso lo tenemos punteando. No significa que sea el mayor ganador, no, sino que ha estado metiendo lana a la mesa. Sí, él ya empezó con 30,000, 35,000, no recuerdo bien. Veíamos la primera recarga después de una mano que lo dejaba con 18,000 pesos. Después ganaba un bote monstruoso. Pero claro, a ese bote monstruoso hay que restarle esos 18 que también se... 18 aproximadamente, si mal no recuerdo, se habían perdido. Y que luego volvió a hacer otra recarga que ¿sí? cumple alrededor de 20K, ¿no? Más o menos. Exactamente. Mucho, mucho, mucho dinero sobre esta mesa televisada, amigos y amigas del póker. Así que sigamos, sigamos disfrutando, por supuesto, de toda la acción que nos traen los jugadores. Es lo que queremos, es lo que esperamos y vamos a ver. Ahora mismo no tenemos mucho audio de los jugadores, pero ya en breve estaremos escuchándolos un poco más. Rey 10 desde el botón, foldeado por ahí para el conejo enojado. Para Matt Bonny, me gusta ese mote, me gusta. Sí. La verdad es que... Si vos estuvieras en la mesa televisada, le tendríamos que poner... Dani, Daniel, Romero, Romerowski. Romerowski, yo creo que sería así. ¿Sí? Matt Romerowski. Matt Romerowski. Más bien sería Matt Romerowski. Sí, no, sin duda. Lo que duró ese carajillo, ¿eh? Todavía. Bueno, cualquier día. La novenaria. A ver. A ver qué se inventan acá con J3 y 5-2. Pero ellos son creadores de contenido durísimo, entonces uno de los dos va a terminar ahí metiéndole duro, duro, duro. Llega el 7, no quiere perder tiempo en poder tratar de llevarse ese bote. Sergio Medrano sale apostando en el turn, 600 pesos. Claro, le muestra. ¿Qué voy a hacer con esto? Le dice Javier. Termina foldeando. Y repasamos un poco quiénes han sido los más activos de la noche. Javier en primer lugar. Alex Ortega, que ha tenido muy mala fortuna. Y no llegué a ver quién era el tercero, pero no importa. Sí, sí, sí. Y sin duda Rafa. Creo que Rafa ha sido como también de los más activos. Sí. Ha tenido mucho, mucho, mucho movimiento. Y bueno, ahorita ya después de ese mal call, creo yo, en un spot tan seco, en un... lugar, por así decirlo, tan, tan seco, creo yo que fue un muy mal call. Entonces, bueno. Mano 65, no, Dani, querido. 65, ya bien rápido se ha pasado este tiempo, prácticamente 3 horas y media de juego. Poco más, poco menos. Ha sido bastante bueno. Vemos ahí un poquito la cara también ya de Jesús Leal, que... De alguna forma, pues, no se siente tan cómodo. Ya. Después de haber perdido esa mano que le permitiera ganar a Alex con un 8. A ver, por aquí, ¿qué es lo que pasa? No se quiere comprometer con esa dupla de 3. El buen Santiago desde la ciudad pequeña. Me gustan esos pares chiquitos porque al final terminan haciendo... pozos grandes y son invisibles. Caso puntual lo que le pasó a...
a Matt Bonney contra Rafa. Sí. ¿No? Con ese par de patos que le sale bien ahí. Top stepper, top kicker para Rafa y el pato que nadie ve, ¿no? en un flop completamente. El patito chiquito, sí, ¿no? Que va atrás de la mamá, ese que nadie lo vio. Ese que nadie lo vio y es el que le hace cosquillas y es el que le hace de todo prácticamente, de todo prácticamente. 9-4-7 al flop, flop rainbow. Tenemos todo. A ver, Rafa. Vamos a ver ahora mismo qué está pasando ahí. Un 5, un 10. Un 5, un 10. Propio 6, los 8. A ver. A ver quién sale, si no me equivoco. El bet fue propuesto por Jesús. Parte de Jesús. Luego el check. Hay un call. Y sale otro 7. Sale otro 7 que ayuda obviamente a Jesús. Se dobla el 7, pensando. Check nuevamente. A ver si continúa. Ya con el segundo. Y va a haber apuesta de continuación, ¿eh? Sí. Hay una apuesta de continuación. Una más para el buen Rafael. Estoy despellejando ahora mismo. Y aparte es un bet bastante duro, ¿eh? 4.200 pesos. A pensarse, con 11 outs. Sería un call atrabancado, pero pensando cómo es Rafael, creo yo que podría comérsela, Santiago Zarik nos dice saludos al Tortas. Saludos al Tortas, no sé quién sea, pero no hay mucha idea, pero le mandamos un saludo al Tortas, por supuesto, y también a Santiago Zarik y a todos los que nos están observando. Les recordamos, nos encontramos tanto los martes como los jueves para la mesa televisada. Muchísima acción. Muchísimo dinero. Muchísimo dinero. Y bueno, no solamente es la mesa televisada. Recuerden que tenemos ahorita 4 mesas es verdad. De cash. Hay mucha acción. Buying de 10.000. De 3.000. Hay para toda la bolsa. Decía hacer call, Rafa. Me gustó ese call. Me gustó ese call. Vamos a ver qué trae el River. Y obviamente, ¿quién se va a mover? El 4. Repite el 4. Qué mala fortuna para Rafa. Pero bueno, aquí él se tiene que poner vivaracho, creo yo. Ya que le hizo call. A mí me gustaría jugar durito. Y es que es un pozo de 15.000 pesos y a Rafael le quedan 6.000 por detrás. No, le queda un poco más. Recordemos que también recompró y que traía fichas azules. Ah, es verdad. Entonces... Es verdad que ahí creo que no llegaron a contabilizarse. Sí, ahí me gustaría meter. Sí. Tranquilamente yo le metería ahí unos, ¿qué será lo adecuado? 7.000, 8.000 pesos. La mitad del pozo. No, yo creo que unos 9.000. Sí. Unos 9.000. Un 9.000. Buscando 500. Obviamente el bluff. El tema es que no ha sido una noche de bluff correctos para Rafa. Cada vez que lo intentó, le costó carísimo, sí, realmente. Caray. Pero una le tiene que salir. Además, contra unas 10, sí, va a ser muy atrabancado si todo el camino te están haciendo call en las calles. Mira, ahí parece ser que va a ser el bet. A ver, enseguida que... Wow, si hay call por parte de Jesús, mi respeto... Y admiración, me pararía, pero la verdad estoy como sentado. Entonces, ante ese giro call. Pero los aplausos pueden llegar, ¿eh? Esos aplausos los voy a preparar. O él. Una de las dos puede llegar. A ver, Jesús, ¿cómo viene esa lectura? Ahí diciendo como que hay, me está bloqueando, me está chamaqueando. ¡Gol! ¡Gol! ¡Ahí giro call! Acertado, wow. Y excelente el call. Respira, se acomoda la gorra y acomodar fichas nomás. 14.200 pesos de profit. Wow. Qué bien. Wow. Qué bien. Y sí, hay que levantarse y respirar un poquito. Wow. Otra vez se acaba de ganar otros. Ah, no, este es el de inicio. Wow. Tremendo. Digo, no sé hasta qué punto sea bueno y sea malo, porque ese es el jugador que quieres toda la vida. Imagina que sí pinchaste el 7 o que sí pinchaste el 4. Sí, o el famoso 7-2. Claro.
Claro. Imagínate que tenía el 7-2, ya la tercia de 7 es ahí, tranquilo. Sí. Sí, definitivamente. ¡Qué locura! ¡Qué buen call por parte! Wow. Increíble. Increíble. Y no. Es que también ya había metido una cantidad de dinero. Sí, pero eso no justifica que cuando te digan all-in, que obviamente te van a cubrir. Ay. ¿Pero qué podía estar representando Rafa? Ahí es la pregunta. El 7. Más que eso no. Pues sí, al final del día puede ser. Tal vez, ¿sabes qué es lo malo? Que como no le han salido los bluffs, ya lo capturaron y evidentemente como ya lo tienen etiquetado así, pues dicen, este es bluff, mejor hago y call. Ya es el 3 de 3, que me lo terminan atrapando. Rafa no ha podido conectar esos bluffs. Creo yo siempre que en el segundo bluff, que no te sale, en el segundo bluff fallido, tienes que dejar a toda costa de meter un bluff. Okay. ¿Por qué? Porque al final del día los demás jugadores ya te identificaron. Toca ya te tienen claro. Honesto. Claro. Jugador honesto. Sí, un tanto honesto el hecho de decir ya, hasta aquí no puedo más, no voy a meter más bluffs, porque si meto más bluffs, corro este riesgo. Sí. Corro este riesgo, justamente corro este riesgo. No, pero qué rico, qué buena mano se acaba de llevar. Sí, impresionante. Jesús Leal. Y parece ser que, no sé si va a haber una recompra o algo por el estilo. Veremos. Creo que ahí están dialogando un poco. Sí, viendo si justo, ¿no? Creo que si está contabilizando bien el stack de cada uno. Sí, para saber. Estamos en el punto de los stacks. Ahora sí, mano por mano. Y bueno, pues mientras estamos aquí, recordarles, en este momento tenemos 4 mesas de cash. Y recordar que pues hay jackpots desde póker, flor corrida y obviamente flor imperial. Y bueno, pues no dejen pasar esa oportunidad. 4 mesitas de cash, Kyokan. Exactamente, sí, es más, nosotros terminamos acá y vamos a rifar. Y vamos, sí, obvio. Definitivamente. Por supuesto, estábamos ahí para sentarnos un rato con los. Yo me siento a ver, te digo. Porque no desde quiero. Desde las gradas. Sí, de lejito yo los miro así. Y que, sí. Que ellos sean los que pongan la acción. Y mira, prácticamente esas fichas azules que traía el buen Rafa, quien vemos buscándose en este momento algo en las bolsas, esperemos que sea dinero. A ver. 7-2 para Checo, vamos, señoras y señores. 7-2. Se vuelve a activar esto contra 9 de Santiago. ¿Qué? ¡No! ¿Y la dinámica, no, Checo? ¡No, Checo! No, Sergio Medrano que tira el 7-2. No lo puedo creer. Esto sí me se ganó un. Llegó el fold, que no quería los 3.500, dijo. Mirá, a Alex Ortega le pegan el palo, 7-3. Sí. Palo sí, de sí, afuera, sí. Porque no llega. Pero él sí se aventó, dijo yo, sí voy. ¿Cómo que no? Ya estoy aquí. Mira, si de repente. 7-7-3. Yo siempre, wow, que me meto con una mano media cómica digo eso. Siempre digo, pero mira si, Queen a 9-9. Y llega a pasar, ¿no? Sí, una sola vez me pasó. ¿Sí? Que dije, bueno, voy con 6-3. Flop, 6-6-3. Hermoso. Wow. Sí. Y bueno, mira, un poquito para todos. Ajá. Hay un flush draw. Unos 9 que ya no tienen tanta fuerza. Un 3, ahí aventurero. Buscando que se repita la A o el 3. Wow. Y el flush draw es bueno porque tenés el as ahí, queen y J en mano. Los 9 ya no tenían tanta fuerza. Ya no había mucho que hacer. River que no alcanzamos a ver. War Race por parte de Alex. Viene por delante Alex Ortega. Un 8 que no cambia nada. A ver. Y que aquí va a poner muy creativo a Javier. Entiendo que ya hubo check por parte de Javier. Ahí no le queda más que hacer check, creo yo. Porque si Alex Ortega de alguna manera decide betear, va a tener que ser monstruoso para no enfrentarse. ¿Pero qué pasaría si, por ejemplo, se pone creativo Javier y le termina diciendo Lin?
Ese es el punto. Y en esta noche estaría complicado. Estaría bastante complicado. Te voy a decir por qué sí, porque al final del día el factor psicológico ya no está tan... Sí, mira, checa. Uf. El 3 es bueno, Alex. El 3 es buenísimo, Alex. Otros aplausos para Alex, cómo no, con mucho gusto. Ya está recuperando la confianza. Uno más. Está diciendo, yo también puedo ganar con basurita. 7-3 es bueno, amigos. Muy bueno. En otro deporte como el bacará, no, porque es bacará. Es cero. Pero aquí hemos visto que sí. Y bueno, ahí estamos con la frecuencia de agresión. Dos malos movimientos por parte de Rafa que lo han culminado ahí. Uno prácticamente regalándole toda la caja a Matt Bonney, que ya no lo hemos visto para nada. No sabemos si está ahí en la mesa. Si pudieran enfocarlo a ver. Yo creo si... que anda contando fichas todavía. Sí, anda contando fichas por allá. Matt Bonney. Y después ahí haciendo pues un intento de bluff fallido prácticamente para que no trascienda, ¿no? Triste en esta ocasión el desenlace de la mano, por así decirlo. Ok, ya están destapando el champagne acá porque llegamos a la mano 67. Exactamente. Y están todos contentos. Y están contentos de que esto vaya viento en popa y que no tenga casi fin. Exacto. Fue la consola, ¿eh? Fue la consola. Sí, ahí están. Vamos a sumarle los efectos de sonido. As 9. Se asoma para Alex Ortega. El call que llega desde última posición. Ahí estamos, Bonnie, mirá. Lo veníamos pidiendo. Y se asomó. Exactamente. No lo habíamos visto. As 9. Y Matt Money. Ahí con Matt Money. Sí, va a ser Matt Money. Sí, va a ser Matt Money. Definitivo. Creo que termina dejando ir. Ah, no, todavía tiene ahí las cartas. ¿No? Se está tomando la decisión. Ah, sí, hay call. Llega el flop. Un spot que no ayuda a nadie. Sin embargo, a los dos les da gutshot. Cuatro, alguno de los dos creo que se tiene que mover, pero no va a ser Rafa. Porque con tanto bluff fallido que le ha salido. Wow, también Alex. La misma mano jugándola de la misma manera. Es el duelo de tilteados en este momento. As 9. Ah, sí, mira, yo también. Ah, sí, yo también. As 9. Duelo de tilteados. Ya no alcanzamos a ver el river. Otro 4. Nada otro para nadie. 4. Todo para todos. Y un todos toman. Bien. No se pierdan fichas, que es lo importante. No hay descalabro. ¿Quién ha llegado más a ver sus cartas? Jesús Leal. Con el 60% prácticamente. Increíble cómo Matt Bonney solamente con el 25% de showdown tiene... Lo hemos visto muy poco. Tanta ganancia, ¿no? Tanta ganancia. Ha hecho tanto profit. Exactamente. Definitivo. Todo previo al turn o en el turn máximo. Sí. Qué bien. Qué locura. Santiago... Muy tranquilo. Sí. Conservador. Bastante conservador. Igual que Chino, mira, Ascuina para Javier en suite. 9-6 off. Vamos, muchachos. Rey 4 para Chino. También influye mucho Chino. Digo, no lo voy a defender ni nada por el estilo, pero sí ha tenido muy poca baraja y realmente el naipe que le ha caído ha decidido no jugarlo tan abiertamente. Protegiendo mucho su stack. A ver, ¿qué pasa por aquí? 2 de trébol. Lo acompaña un 6 de trébol también y un 4. 2 tréboles ahí para el buen Sergio. Las cuinas siguen siendo mejores. A ver. Termina foldeando la manita. Sí. Dice, ¿quieres que te enseñe el bluff? ¿O no quieres que te enseñe el bluff en este momento? El famoso elegí una, ¿no? Sí. Es un clásico. Y mira, elegí justo una, ahí está el recuento de las ganancias, ¿no? Matt Money ya no se ha
¿cómo dijimos que era? Mad Money. Mad Money. Prácticamente con 27 mil pesos arriba. Después tenemos a Jesús Leal con 16 mil pesos arriba. Mad, y bueno. Mad Bunny, Happy Money. Happy Money, exacto. Ahí vemos a nueve. Los nueve también han salido mucho, sí, esta noche, ¿te has dado cuenta? Sí, sí, sí. Es de los pares que más ha repetido. Junto con Asjota también. Junto con Par de Tres. Es verdad. Es de los que más el ha repetido. El 7-2. As-10 también ha salido mucho. Mira, Patitos otra vez, oh, queriendo repetir la hazaña. ¡No! Que una vez por noche, dice. ¡No! ¿Qué una pasó ahí? No lo puedo. Ah, no, eso no, me equivoqué. Era este. Jotos. Me equivoqué un poquito. Jotos, no puedo creerlo, Mad Money. ¿Qué? No me defraudes, hermano. Híjole. ¿Será que aquí viene el reverso de la moneda? A ver, ¿qué pasa? ¿Por acá? ¡Ay! Acaba de aventar todas y cada una de ellas. Ya está enojado, Alex. Pero Alex, te acabas de estampar contra un muro enorme. Enorme. Si llega a... Bueno, entiendo que Sergio va a dar call. Va a ser un 80-20. Sí. Para el buen Sergio sobre Alex Ortega. Sí, 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 sí. ¿Qué decide encontrar? Ahí metiendo 12K en ese race. Oh, subió hasta 15,400. ¡Wow! ¡Qué locura! ¿Qué será? Que bueno, siendo honestos, yo creo que también tendría un poquito de margen de fault, Checo, si ha seguido de alguna manera los movimientos de Alex esta noche, porque cuando se jugó con Queen As Folín, cuando se jugó con Reyes Folín, cuando se jugó con Ases Folín, ¿qué otra cosa puede tener en la mano? ¿No? Yo lo pensaría de ese modo. Sí, 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 entiendo hacia dónde vas. Pero bueno, también importante, ¿no? Que cada vez que lo ha hecho, no le ha salido. Pero all-in pagado, amigos y amigas. Quizás sea ese el por qué está haciendo un call. Sergio Medrano versus Alex Ortega. Jotas contra nueves. Están llegando a un acuerdo. Vamos a ver si es eso. A ver, ¿cuántas? La pregunta. Y muestra a los nueve, por supuesto, disgustado. Sí, lo que te decía, el 80-20, 79-21. Uy, no es fácil. Por ahora no llega. Necesita el 9 Ortega, a ver si llega el River. No va a llegar. Una sola mano. No va a llegar el 9 Salvador. Y es otro link que Ortega no puede conectar, lamentablemente, para él. Desafortunadamente, creo que también esto habla un poquito de ya el factor psicológico, ya el factor mental que ya está afectando bastante y que toma una mala decisión decidiendo saldarse con esos nueves. Todavía con jugadores por hablar, creo yo que no es como tan bueno. Digo, está bien el factor agresividad, pero evidentemente eso ya es un poquito de muestra hasta cierto punto cierta desesperación, creo yo. Una lástima realmente. Pero así pasa, como hay noches muy buenas. Hay noches como hoy, y en esas tienes que aprender a pararte, creo yo. Eso es lo difícil. Para los que nos gusta el naipe, eso es lo difícil, ¿no? Definitivamente. Aprender a pararte. A ver, es una más. Chinito, por favor, métete una mano, hermano. Sí. Sigo todavía pensando que... Para el señor Mad Money, que ¿por qué lo pienso? Porque mira, le trajeron más fichas, otro refil. Porque acá lo que sobra son fichas, amigos, por supuesto. Okay, mira, acá llegaron en el momento adecuado. Lo trae 21 ahí más o menos. Todas al centro, ¿no? Sí. Se las ponían adelante. No, ponerlas en el medio mejor. Ya prácticamente de achilito, ¿no? Así ya de órale. Ahí vas. Se va a venir el trivet, quiero creer. Sí. Ah. Dice que voy por mis fichitas. Algo estándar. Ahí vamos. Termina empujando 3.500 pesos al baño. Muchísimo dinero esta noche sobre la mesa, ¿eh? Tenemos... Mucho dinero, está riquísima la mesa. Mira, ya acá tenemos 20, casi 40, como 100, 200 mil pesos. Un poquito más de 100, un poquito entre 150 y 200 mil pesos.
Yo creo que la verdad es que está un fire la mesa. Sí, no, ahora yo salgo de acá y me voy a sentar ahí, ¿eh? Sí, aunque sea como espectador, sí, ¿no? Yo también. No, obvio, sí, yo me voy a sentar a ver, ¿no? Sí. Sí, sí, no, no. Sí, 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 definitivamente es como que, ¿a qué nos vamos a sentar? A ver ahí nada más, porque mi abuelita no me da tanto domingo para ver así y llegar pasa. Hasta ahí. Así pasa. A pero ver, bueno. Se lo llevó, no más, sí. Rafael, 900 pesos para él. Así de sencillo. Bien aplicado el free bet. No había mucho con qué responder tampoco para los otros jugadores. Así que, buena mano y acomoda sus fichas una vez más. Quitándole un cabello. Rafa, ¿esto no es mío? Sí, yo casi ya no tengo. No, no, no sea mal. No, 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 es de mi equipo ya. Somos de los que se nos está yendo la gente del estadio. Ay, sí. Los que van al cine, ¿no? Los que vamos exactamente. Sí, sí pasa. Justo ellos, entonces. Era justo hasta se rasca como yo. Me gusta el estilo del buen Rafa. Vamos a ver, ahí 6-2 para Santiago, mano 71 ya de esta noche. 71 manos. Ay, ¿por qué no fue 7-3 para Rafa? Digo, ¿por qué no fue 7-2 para Rafa? Lo teníamos todo con ese 9-8. Esos clips me gusta jugarlos. Real Sweetie Connector para el buen Sergio Medrano. Decide hacer el Open Race a 300 pesos. Rey Queen para Matt Bunny. La pregunta es, ¿si ¿sí jugará? Ahora ¿o ya no sí. jugará después de haber foldeado esos patos que mira? ¿Llegaron? Se le están apareciendo ahí. Se le están apareciendo ahí. No vaya a ser la reversa de la maldición de los patos. Y lo dicho. Patos. Lo dicho, los patos siempre jitean. Los patos. Es que los patos no vuelan solos. Cuidado por ahí. Porque conectó Medrano. No y hay flush draw también para Rafael. Hay un poquito de todo para ese señor. No, que es el que acaba de tirarse. Dice justamente no. Es el único que no tiene nada que hacer ahí. No, es que él vio el 2. Sí, vio el 2. Sí, dijo, yo vi esa película, termina en tragedia. Se muere el protagonista, entonces mejor no. 5 en mesa. 5 que no cambia mucho. Absolutamente nada. Por ahí, un buen check, me parece, por parte de Jesús. Claro, nada le asusta en este momento. Pues sí, hay dos, bueno, ahí. Eso era lo que estaba buscando, me parece. Sí, exactamente. Sí. Creo que incluso le raicea, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, hay que ver también la reacción aquí de Rafa, ¿no? Hasta dónde podrá llegar el call. Si no es que ya se tiró, ya se tiró. Sí, no, si no me... Me da miedo, ya. Hay nada. Dos posibles escaleras, flush draw. Entonces. Ya. Nada que hacer para Sergio Medrano. Y yo creo que ya él tiene que soltar esta mano. Nada que hacer para Medrano. Que no lo sabe, por supuesto, pero esos patos otra vez se ponen locos. Están haciendo travesuras infinitas, ¿no? Y. ¿Qué pasaría si de pronto llegara un 8 en el river? Oh, bueno. Vos querés ver el mundo arder, Daniel. Sí, a eso venimos. Vos querés ver el mundo arder. Mirá, y ahí se están tomando tomas también. La gente de producción en un momento clave de la noche. Spot durísimo. Para el buen Sergio, ¿qué? Pero mira, me vuelvo a preguntar esto. Bueno, este spot es un tanto más complicado porque hay dos proyectos de escalera, hay por ahí un flush draw. Está bien, ¿no? Lo que acaba de hacer. Le muestra de la bala que se salva. Pero bueno, es un spot un poquito más complejo. Pero en el spot anterior, donde hay prácticamente nada, un spot muy seco. Sí. ¿Contra qué? O sea, yo lo que me preguntaría es ¿a qué manos le voy ganando? ¿Y contra qué manos voy perdiendo? Exacto. ¿Por qué me está veteando tan largo? ¿No? ¿Por qué me está overpoteando prácticamente? Si en el spot pues no hay nada que se complique. Entonces, debo de entender que mi top pair con mi top kicker no es tan sólido como yo lo estoy esperando. Porque, pues, ¿qué me quiere representar? ¿Un bluff? ¿De qué? Si no hay corridas, no hay escaleras, exacto, no hay nada. Yo lo pensaría de esa manera, ¿no? Pero... Bueno, cada quien su lana.
Y si Rafa la quiere regalar, hermano, pásate de este lado, por favor, que acá nos hace falta bastante. Les recordamos que tenemos 4 mesas activas, tanto de 3,000 pesos como de 10,000, aparte de la mesa televisada, directamente desde el Casino Palace, donde nos encontramos con el buen Daniel, viendo a ver qué es lo que pasa por acá, porque todavía siguen sacando chispas en la mesa. Todavía hay mucha acción. Justamente cuando llegamos a la mano número 72 de esta noche. Y hablando de acción, bueno, venga. Parece ser que la medianoche le sonríe a las cartas. Y en este momento, mira, Rey Cuina, Rey 10 y A6. A6 de Diama contra Rey 6 de Diama. Bueno, los diamantes están prácticamente bloqueados. De repente 5, 3 y 2 de diamante y nos volvemos todos locos. Uf, imagínate, me paro de pie. Me paro de pie. Decide foldear, J3. Sin nada que hacer ahí, vamos a ver. Sergio. Javier que trae, 9-5. Tampoco muy interesante para él. Pero son unas manos a las que luego sí se mete. Sí, al ser suite. Sería padre que se metiera, no quiso arriesgar su lana. Me hubiera gustado que se metiera. Rey 10 para Alex Ortega. ¿Qué manera de estar tilt después de tanto? Prácticamente casi 50 abajo, si no mal recuerdo. Si por ahí tuviéramos la oportunidad de ver en un momento más la gráfica de ganancias y pérdidas, nos ayudaría bastante. Sí, yo creo que no tiene nada que hacer el señor ahí. Encuentra el botón de fold y a ver si Santiago se quiere comprometer con esta mano. Le ha costado siempre que le han hecho... Vamos, que siempre si hay call. Ok, ahora sí. Que sí son buenas, dicen por ahí. Y también recordarle a la gente que esta va a ser la última mano de la noche. Así que Santiago llegó en buen momento, Dani. Una mano que arde. Una mano que huele a tragedia, una mano de esas que me gustan tanto. Mira, realmente ahí para fortuna del buen Rafa, gitea la cuina. A ver, a ver. Vamos a ver, vamos a ver. El check por parte de Santiago, que nada yo que quiero hacer. Creer que sí, una vez que vea, no importa cuánto es. Nada que hacer. Le dirá adiós a sus cartas. Y bueno, pues ha llegado el momento de darles las gracias, de agradecer a todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche, en este segundo capítulo. Recuerden que aquí estaremos todos los martes y jueves. Exactamente. Yo soy Can. Yo soy Daniel. Y los esperamos el jueves, diga el martes. El martes. Para nuestra siguiente transmisión. Hasta la próxima. Bye, bye. Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar.